Al aire, así es. Estamos al aire en vivo y en directo acá en Espacio Freak, en este programa Club Seinen. Saludos a todos los que nos están escuchando en este instante, ya que estamos en vivo, obviamente un poco atrasados por asuntos de problemas de conexión con el servidor, pero estamos obviamente con nuestra gran invitada, aquí Urosai se presenta desde Curicó, séptima región de Chile, y vamos a estar llamando ahora en vivo y en directo con una de las grandes. Ella es Marina Huerta. ¿Cómo estamos, señorita Marina? Hola, muy bien. ¿Ustedes qué tal? ¿Aló? Hola, bueno. ¿Me escucha bien? Yo sí te oigo bien. ¡Qué genial! ¿Cómo se encuentra, señorita Marina? Muy bien. ¿Ustedes qué tal? Aquí, con ese pequeño problema que tuvimos con el servidor, pero ya estamos al aire, en vivo y en directo. Ah, pues qué bueno, maravilloso. Yo como que se va y viene mi internet, ¿eh? Así es que tenganme paciencia. Vamos a rezar a los grandes dioses para que no suceda aquello. Exacto. ¿Cómo se encuentra, señorita Marina? ¿Cómo ha estado esta semana? ¿Mucho trabajo? Ay, sí, bastante trabajo y muchísimo calor, pero muy bien. ¿Hace calor allá en México? Bueno, donde yo estoy, sí, estamos... hemos llegado a 41 grados centígrados. ¡Wow! Sí. Parecido, pero ay, sí, muy, muy agobiante el calorcito. Ahí la señorita Marina ahí con bikini ya para la playa, ¿lista o no? Sí, claro, aquí me queda súper cerquita la playa. Y bueno, entre semana es difícil ir, pero el fin de semana sí, seguro. Un poco de vacaciones no hace mal a nadie. Exacto, para nada. A todo esto, quiero mandar un gran saludo a todos los chicos y chicas que nos están escuchando, no solamente desde Chile y México, sino que también desde Costa Rica, Ecuador, Venezuela, Perú, Bolivia, a todos los que nos están escuchando por medio de tanto radio espaciofreak.blogspot.com como también espaciofreak.tk y espaciofreak.mforos.com. Increíble la gran cantidad de difusión que tenemos. Oye, pues qué padre, no sabía que era tanta gente, ¡qué pena! ¡Ah! Sí, un gran saludo para todos los que nos están comentando acá. Chicos, si desean solicitar algún saludo con nuestra gran invitada el día de hoy, por favor, dirigirlo por medio de nuestra página de Radio Espacio Freak en el fanpage de Facebook. Así van a tener una opción más ordenada para que nos puedan hacer llegar los saludos a la radio, obviamente. Señorita Marina, comencemos. Yo quiero hacer esta consultación. ¿Cómo lo podríamos decir? Esta es la pregunta. ¿Cómo se considera usted como persona? ¿Cómo me considero? Sí. Ay, qué difícil pregunta. Pues es algo más interno. Normal. Una vieja loca, normal, como él. ¿Normal a qué se refiere por su lado? Porque todos podemos considerarnos normales, pero en nuestro mundo somos normales, pero en el mundo externo tal vez nos consideran súper anormales. No, pues la verdad, muy, muy tranquila, o sea, tengo un carácter muy fuerte, soy mamá de 3 adolescentes, entonces bueno, ahorita están ya sabes, wow. con la hormona, todo lo que da, pues normal, o sea, la vida cotidiana de que los llevas a la escuela, de que hagan la tarea, de que alcen su cuarto, de que se coman todas las verduras, de que ayuden en la casa. Y bueno, aparte pues llevar el trabajo, hacer mis grabaciones, tengo una escuela donde enseño actuación, locución, doblaje. Entonces bueno, pues tratar de compaginar todo eso, obviamente estoy más loca de lo normal. Y pues te digo así, como cualquier mamá que trabaja, pues, ¿no? ¿Es súper dura para sus criterios, señorita Marina? Fíjate que sí, soy alguien como muy, no te podría decir perfeccionista, pero sí como que suelo pedirle a los demás lo mismo que yo estaría dispuesta a dar. Entonces sí, no me conformo con la mediocridad, eso me cae muy gorda. Procuro yo conmigo misma hacer como exigirme mucho, ya sobre todo en las labores de trabajo, pues, ¿no? Como estar siempre bien, la puntualidad es así como básica para mí. ¿Se considera puntual usted? Sí, claro, puntual.
¿Cómo lo hace si, supongamos, le piden un trabajo y que es como para el día siguiente o en 2 días? ¿Estaría lista para estar toda una noche para poder hacer el trabajo? Pues sí, hijo, si no, imagínate. Lo que sí, por ejemplo, si dependiendo de lo que pidan que hay que realizar, yo veo que es humanamente imposible hacerlo, sí aviso. O sea, sí digo, ¿sabes qué? A tal hora no puede ser, es imposible. Porque a veces la gente pierde la razón y te pide muchas cosas que no se pueden hacer, ¿no? Por Entonces, supuesto. siempre digo, aunque se enojen y tal, no, yo digo, no, a ver, espérate, espérate. O sea, ni quedándome sin dormir 2 semanas lo logro terminar, entonces no inventes tampoco, ¿no? Ajá, porque sí, luego hay gente muy loca, pero sí, si hay que desvelarse, pues te desvelas. Mira, ayer, por ejemplo, me dormí a las 3 de la mañana, yo ya a las 6 de la mañana arriba para llevar a los niños a la escuela, o sea, ni modo, casual. Oh, Sí, qué es que es esto. complicada esa vida. Claro, y así te toca a veces, ¿no? Ya sea por diversión o por trabajo, pues te tienes que desvelar y mira, tienes que hacer lo que tienes que hacer. A fin de cuentas. Y yo procuro hacerlo pues con la mejor disposición y estar del mejor humor posible. ¿Ha tenido alguna vez problemas, no sé, un poco familiares con respecto a estos tipos de trabajo en que tienen que estar realizándolo a tantas horas? Sí, o sea, es muy difícil que tu familia primero entiendas a tus papás, tus hermanos y ya después amigos que no son del medio entiendan que tú estás muchísimas horas en un trabajo creativo. O sea, como que no lo comprenden, no entienden cómo puede llevarse tanto tiempo. Ya cuando lo conocen dicen, ah, no, bueno, sí, con razón, ¿no? Y tampoco entienden cómo es posible que tú estés sin cansarte tanto tiempo. O sea, claro que te cansas, pero quieres seguir haciendo. Es Entonces, súper interesante porque a fin de cuentas es todo un asunto de coordinación ajá. que se tiene que vincular aparte, ¿sus estudios están cerca de su casa o tiene que realizarlo? Ahorita tengo una cabina aquí en mi casa y la escuela sí está relativamente cerca. Me queda como a 5 minutos, ponle, tal vez un poquito menos. Bueno, conozcamos un poco más entonces a la gran actriz, empresaria, directora de grandes producciones mexicanas, bueno, más que mexicanas, producciones. ¡Ay, se me perdió algo! Y el perro se me lo llevó. Ya, no importa. Podemos conocer un poco sobre cómo empezó todo esto, cómo empezó con el doblaje. ¿Ya a los 25 años empezó con toda esta trayectoria o a qué edad ya? No, antes, yo creo que tenía como 20, tal vez, sí, como 20 años. Estuve cerca, estuve cerca. Sí, estuve cerca. Como 20 años. Pues nada, yo estaba haciendo teatro, que es así como aquí en México lo lógico, pues, que el actor de doblaje antes haces teatro, pues, ¿no? O sea, eres actor de teatro. Y estaba en una compañía donde había dos compañeros que estaban en doblaje y ellos me dijeron que en una empresa estaban dando cursos, que antes era muy raro, no había escuelas que te enseñaran a hacer doblaje. Entonces, que bueno, que pues que fuera y tal, porque yo al mismo tiempo decido dejar mi casa y la universidad y pues me veo sin trabajo, sin casa y sin nada, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí voy a los cursos dichosos de esta empresa que era Sonomex. Ya. Y la verdad corro con mucha suerte porque se me facilita mucho. Los directores que estaban dando el curso, que eran Carlos Magaña y Bernardo Zavala, pues rápidamente como que me protegen, pues, y me empiezan a dar no solo el curso, sino también un poco de llamados, ya trabajo. Y bueno, yo prontamente empiezo a trabajar y a ganar dinerito y toda la cosa. Y de ahí en adelante fue una carrera ascendente. El doblaje es una disciplina que la verdad te atrapa porque logras hacer muchas cosas muy diferentes durante el día. Había dos empresas muy cercanas que eran Telespeciales y Sonomex. Entonces yo básicamente trabajaba en esas dos que estaban a 1 cuadra de distancia nada más. Y la verdad me gustaba mucho porque igual hacías dibujo animado, que hacías personas de carne y hueso, que hacías telenovelas, que películas, que ya sabes, de todo un poco.
La verdad me encantó y fue pasando un mes, 2 meses, tres, un año, dos, tres, hasta ahorita. Carrera ininterrumpida. Exactamente. Y la ventaja, ¿sabes qué es? Que el doblaje te permite, ya una vez que estás como posicionada en el medio, te permite como que alejarte y hacer otras cosas, un poco de televisión, lo que sea, pues, y después regresas y como que pierdes tu lugarcito. Entonces, eso está súper padre porque hay ejemplos, por ejemplo, mi amiguita del alma, Rebeca Manrique, se fue a Miami, hizo una novela y todo, y al día siguiente que regresó a México tenía llamados. Entonces, esa es la gran maravilla del doblaje, pues, ¿no? Aquí nos dicen que diga ay caramba con la voz de Bart, por favor. De Bart. ¡Caramba, viejos! ¡Qué exigentes son, eh! Van a ver. Qué increíble. Entre sus trabajos, bueno, realizar, ser actriz de doblaje, ¿ha realizado también papeles como actriz de teleseries? ¿En doblaje o aparte? ¿Sí? Aparte. Ah, yo no, bueno, sí, en novelas. ¿Sí? Estuve de chavita, hice pequeños papelitos en algunas de Televisa y luego ya de grande hubo una etapa en la que, si no tengo mala información, una actriz de doblaje como que empezó a ir mucho a los foros de TV Azteca. Y ¿Ya? entonces ahí empezó ella como a recomendar a varios actores de doblaje. Y la verdad, bueno, pues digo, seremos feos o lo que tú quieras, pero la verdad sí sabemos hablar. Entonces Sí. funcionábamos muy bien todos los de doblaje para los pequeños papelitos de las novelas de TV Azteca. Y entonces ya al rato casi casi que le hablaban, le decían, Aurora, ¿a quién nos recomiendas para tal papel? Y la otra, ah, pues fulano de tal, y ah, pues sutana de tal. Porque la verdad, pues sí, o sea, era alguien que, aunque tuviera que decir dos palabras, pues, decía muy bien. Y así pues, yo empecé a hacer distintos trabajitos en programas de TV Azteca, ¿Ya? como imagen, digamos, ¿no? Pero fíjate que en ese entonces, mi hijo más chiquito estaba muy chiquito. Y yo dije, no, bueno, si le sigo aquí en la tele, sí, sí se ve que se está abriendo una beta padre y la verdad me llamaba mucho la atención y demás, pero también dije voy a tener que descuidar mucho a mi bebé y entonces decidí que pues ya no, que mejor me esperaba que crecieran y total ya podía hacer tele de las abuelitas y esas cosas, entonces todavía tengo esperanza de volver a la televisión. Igual. Dirigí doblaje, o bueno, no doblaje, sino, bueno, sí doblaje de cine nacional, de una época muy muy fuerte de videohomes, no sé si en los otros países se maneja así el término, que son como películas de bajo presupuesto hechas en video, digamos, ¿Ya? que aquí tienen un mercado muy grande en la comunidad latina de la frontera de México con Estados Unidos. Y entonces, bueno, era, haz de cuenta que empecé a trabajar con unas personas que hacían una película al mes. Y entonces ellos se iban a estar produciendo películas y yo me quedaba en las cabinas con los actores haciendo el doblaje porque el sonido directo que ellos usaban era muy malo. Entonces realmente Ya. entonces tenían que prácticamente doblarse otra vez a sí mismos toda la película. Como usaban al mismo reparto, entonces decían, no, no, ya mejor, escógele un actor de doblaje que él haga la voz y yo mejor me llevo al otro güey a que haga la imagen. Y así, entonces hice como, puta, no sé, como 40 películas así, yo dirigiendo todo eso. Y a ver, yo actuaba y toda la cosa. Entonces también, la verdad, no sé ni cuántas de esas habré hecho. También se da el caso en que los mismos directores o actores de doblaje realizan, supongamos, hay casos de modismos en países en que al ser exportados tienen que tener otra forma de habla. Sí, también. Sí, Entonces sí. se les da el trabajo, no sé, de algún director encargado para poder, no sé, realizar nuevamente lo que es doblaje para poder exportarlo en otros países. Sí, y también, sobre todo con esto que te digo, el sonido directo que ellos usan luego es deficiente o están en lugares, ponle, cuando estabas en una lancha de motor en el mar. Hay demasiado ruido. El motor de la lancha y las olas del mar generalmente tapan los diálogos, aunque estés hablando muy, muy fuerte.
Entonces, esas escenas se tienen que volver a doblar. Y bueno, sí, si estás diciendo, no sé, palabras que no se pueden decir en otros países, pues también las cambias, ¿no? Claro, por si acaso hay alguna persona que cree que hay películas que tengan un modismo normal. Bueno, hay veces que también son disfrazados, por si acaso. Ajá, exacto. Pero y si no, bueno, mira, pues ni modo, porque la verdad, muchos de estos modismos son, ahora sí que valga la redundancia, o casi redundancia, son por modas. Hay palabras que normalmente no significan nada malo, pero se empiezan a poner de moda con una connotación diferente en determinado país. Eso no hay modo de que lo sepas. Ajá. Por decirte, no sé, voy a inventar no sé, la palabra que tú quieras, de repente un sector de la población la empieza a utilizar, que eso quiere decir que eres maricón, por decirte. Oh, sí, eres un maricón. No se preocupen en decir las cosas como son. Aquí es sin censura, sin censura. Ok, pero entonces decir cualquier, por decirte, decir eres puñal, ¿no? En ¿Qué México, eso? ajá, o sea, puñal en México significa que eres maricón. Ah, Ajá. Pero sí. entonces, ¿qué tal que yo lo digo? Porque aquí no es, o sea, sí es ofensivo, pero no, digamos que es socialmente aceptado, ¿no? No, no es una censura gigantesca. Pero en otro país, decir puñal es decir otra cosa, es a lo mejor que te estás masturbando, no sé, ¿no? Puede ser más subido de tono, pero eso, pues tú como mexicano, pues no lo puedes prever. O sea, hay cosas que sí sabes, como la cajeta, la concha, el bicho, o sea, esas cosas sí las sabes. Pero hay otras que no. Aquí nos están comentando los chicos porque añoran a uno de los personajes que usted maravillosamente, y yo digo profesionalmente, ha interpretado, y yo creo que varios extrañamos. Pero quiero dar desde el inicio. ¿Cómo fue esta interpretación o este inicio de lo que es la serie Los Simpson? ¿Cómo fue el casting, por así decirlo? Mira, los Simpson llegan igual que todas las series. Cuando llega una serie nueva a alguna empresa, se pide pruebas de voz a veces, o sea, hay de dos, o te piden pruebas de voz o le dejan libertad a la empresa a que asigne un reparto. En este caso, pidieron pruebas de voz. Entonces, se empieza a convocar a cierto número de actores y actrices para que hagan las pruebas de voz. Se grabaron las pruebas de voz en el capítulo de la fiesta de Burns, donde son las gelatinas. Ese fue el capítulo de la prueba de voz. Y y se mandaban al cliente a que la revisara y él autorizaba las voces. En este caso, por alguna razón, las pruebas que se enviaban no les gustaban, y no les gustaban, y no les gustaban. Yo, en esa etapa de pruebas, hago prueba para March. Y bueno, ¿no? Eso sucede con muchísimas series, o sea, tú grabas una prueba y pasa un mes, 2 meses y de repente ya te enteras si te quedaste o no te quedaste o lo que sea. Eso es muy normal y cotidiano. Pero en este caso de los Simpson, un buen día a mí me dan un llamado especial. Ajá, exacto, ¿no? Pero es muy importante que llegues a tiempo, bla, 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 porque va a estar el director de la empresa, que era Jorge Sánchez Fogarty. Y otras personas ahí en la prueba de voz. Ah, ok, muy bien, perfecto. Y ya, bueno, pues yo llego y me doy cuenta que nos citan al mismo tiempo a Patty, a Nancy, a otra persona que no llegaba, a mí, y había muchas personas en la sala. Estaba Jorge, pero también había otras personas en la sala, que no sabes tú ni quiénes son ni nada por el estilo. Las presentan y todo, pero obviamente cuando te presentan a alguien ni pelas el nombre, ¿estás de acuerdo? Entonces, bueno, así fue aquí igual. Después ya nos enteramos que la persona que no llegaba era Miguel Ángel Gigliazza, luego entra Humberto Vélez, así como a la carrera, y empieza la prueba de voz, y ya una de estas personas empieza a decirnos en inglés. Creo que la que primero pasó fue Patty. Me acuerdo ahí el orden, pero bueno, yo no fui la primera, hubo otras personas. Señorita Patti Acevedo, por si Ajá, acaso. Patty Acevedo.
Y él la empieza a dirigir y había alguien que le estaba traduciendo porque pues Patty no entendía inglés y bla, 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 no sé qué, como quería que fuera el personaje. Y ahí entonces Patty hace a Lisa, Nancy hace a Marge, Humberto Sí. hace a Homero y yo hago a Bart. Bueno, a mí ya cuando me toca, pues me dirige igual que... La idea era que fueran como personas de carne y hueso, que nos olvidáramos que eran dibujos animados, bla, bla, bla. Me dio todo el perfil psicológico del personaje, no sé qué, y todo le encantaba menos la risa. O sea, mi... ¿Cómo era la risa? ¿Cómo fue la primera risa de Eva? No, pues la risa de niño, pues, ¿no? O sea, que la misma que yo hago, la de siempre. Entonces le dije, ¿Ya? no, pues, y yo me empiezo a enojar, porque te digo que soy una mujer de carácter fuerte, ¿verdad? Y yo decía, ¿quién Ah. es este güey que me está diciendo? O sea, no entendía yo nada. Y entonces me empiezo a enojar y en una de esas digo así de, pero pues es que no me sale esta chingadera. Y entonces este tipo que resultó ser Matt Groening, Wow. ajá, este dice, así, así, eso es lo que yo quiero. O sea, ese quiero que sea Bart, así tiene que ser. Y yo, ah, pues muy bien, qué bueno que te gustó, ya déjame estar fregando, ¿no? Y ya muy bien, ok, perfecto. Se fueron muy felices, muy contentos. Y y como a las 2 semanas o a una semana empezamos a doblar los capítulos. Y ya, así quedó. Wow, pero que estuviera el mismo Matt Groening ahí, el creador de los Simpson. Claro, escogiendo a la familia. O sea, a él realmente lo único que le importaba así muchísimo más era las voces de la familia. Ya las demás las dejó a la libertad de la empresa escoger el resto del casting. Pero, ¿cómo fue ahí? Porque el señor Matt Groening, ¿él sabía un poco del idioma español o solamente la voz nomás? No, la voz. Él confiaba en, por ejemplo, eso también fue interesante, buena pregunta. Él dio absoluta libertad para que se tropicalizara. Es decir, hacerla más regional, digamos, la serie para América Latina. Entonces no había censura, así como tu programa de Espacio Freak, no hay censura. Igual en Sí. Los Simpson no teníamos censura. Esa sí fue una indicación que nos dieron. En esta Ya. serie no hay censura, pueden poner lo que quieran. Nosotros, ah, pues qué maravilla. Sí, claro, nos dijeron, obviamente pasa en una clasificación doble A, así es que tampoco se aloquen. Ah, ¿Cuál es bueno, la ok. clasificación doble A? Para toda la familia. Ya. Ah, ya. Entonces ahí, pero ahí ya era el deber de la persona encargada de traducción, ¿o no? Sí, en general el traductor lo que hace es sugerirte cosas. Él hace una Ya. adaptación, digamos, o una interpretación del capítulo y bueno, tiene que cuidar el ritmo, las labiales, las vocales, ya sabes, ¿no? Pero en el trabajo en sala... Tú puedes, digamos que mejorar el trabajo. Si el chiste, por decirte, que te sugiere el traductor no te gusta, pues tú lo puedes cambiar. Y en fin, ¿no? Ahí ya es un trabajo en conjunto con el director y el actor que está grabando en ese momento. Y ahí yo creo que varios de los elementos que se han dado con los personajes ha sido obra y creatividad de los mismos actores. Sí, claro, por supuesto. Mira, las primeras temporadas se nota mucho porque todavía grabábamos todos juntos. O al menos, por Ya. ejemplo, en las primeras temporadas, Homero y Bart tenían mucha interacción juntos. Entonces, casi siempre nos llamaban al mismo tiempo Humberto y a mí. Por supuesto que miles de las cosas que decimos en esos capítulos, o se le ocurrió a Humberto o se me ocurrió a mí. Entonces, era un trabajo muy rico en ese sentido. O sea, estabas como realmente creando el chiste, la gracejada, le pensábamos qué canción ponemos, qué canción ponemos, que todo el mundo conozca, ya sabes, ¿no? Claro, nuestro todo mundo se limitaba a México. O sea, nosotros jamás tuvimos en mente la dimensión que podía alcanzar esta serie. Jamás. Ya hoy día sí, pero podría decir las primeras... No sé, 6 temporadas o tal vez más, ni idea tienes de cuánta gente la está viendo, cuánta gente es fan y todo eso.
Ese formato, porque he sabido que, bueno, Los Simpsons todavía sigue transmitiéndose, pero en esos tiempos, ¿cómo salía constantemente la serie Los Simpsons, que era una vez a la semana? ¿Cómo fue el asunto del doblaje ahí con respecto al tiempo? ¿Cómo? No entendí. Con respecto al tiempo, ¿iban contra el tiempo realizando los doblajes o tenían su tiempo de descanso para poder realizarlo? No, o sea, trabajas todo el tiempo, todos los días. O sea, si llega el capítulo, lo tienes que doblar. No siempre llegan todos los capítulos juntos. Ya. Sí, Pero porque. no había un problema con respecto al orden. Supongamos, puede ser que hayan traído el capítulo 1 y después hayan saltado el capítulo 3 para después traer el capítulo 2, ¿o no? Sí, exacto. En el caso de Los Simpson, como es una serie animada y no todos los capítulos se terminan al mismo tiempo o en el orden cronológico de cómo van, están numerados, porque hay unos más complicados que otros para animar. Tú los vas doblando conforme van estando listos y a veces sí pierden el orden. ¿Sí me explico? Tú tienes eso cuenta, ahorita entras a Wikipedia y ves Simpson temporada 25 y ahí te viene el título y de qué trata. Ese es el orden que establece ya la casa productora, por decirte, de cómo se llaman sus capítulos y qué orden van a tener. Pero a la hora que los están elaborando, no todos van quedando listos en ese orden. A lo mejor, haz de cuenta, empiezan seis capítulos y está listo primero el 5, luego el 3, luego el 1, luego el 6 y luego el 4. Y hasta el final el 2. Ya. Se entiende un poco. Estoy esquematizando un poco el sistema como era ahí. A ver, aquí nos están llegando saludos de parte de Luis Quinteros, por medio del fanpage de Radio Espacio Freak. Nos dice: hola, saludos a señorita Marina Huerta. ¿Cómo le gusta que le digan, señorita o señora? Pues como quieras, Marina, más bien y ya. ¿Marina? Ya, ¿Sí? estamos en confianza, así como, llámale, Exacto. llámale. Nos dice aquí: hola, un saludo a la señorita Marina Huerta. Y si me puede mandar un saludo con la voz de Bart para Luis Quinteros. Luis Quinteros, te mando un ay caramba con mucho cariño desde Mérida, Yucatán. Adabur. Tenemos acá un gran también de los Simpsons que es Gonzalo Mori. Usted ya lo conoce. Ay, sí, claro, Gonzalo. Aquí Gonzalito nos dice: saludos, ya la escucha, qué bueno que esté allí la gran actriz Marina Huerta, a quien se le recuerda mucho por su participación como Bart Simpson, Carlitos de Rugrats, entre tantos otros personajes. Por cierto, ¿sería posible un saludo como Bart Simpson para mí? Claro, Gonzalito, tú lo que quieras, viejo. Un ay, caramba, para mi buen amigo Gonzalo. Señorita Marina, chicos, los que están en el chat, por favor, si desean mandar algún saludo, háganlo por medio de fanpage de Radio Espacio Freak, porque si no, aquí se nos puede perder en el chat los saludos, ¿ya? Saludos a Windy, que está de Costa Rica, ahí nos está escuchando en vía directo. Aquí nos dicen, si acaso la señorita Marina puede cantar el tema de Bart, Nalgman, Nara 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 Nalgman. ¿Se acuerda de ese tema o no? No, ¿cuál es ese? ¿De Bart Simpson? No, a ver, dímelo otra vez. Que tiene esa connotación, Nagman, Nara Nara Nara, ¿Como el de Batman? ah, Nan, ¿ese? sí, me parece que fue tomado por asuntos de la película, pero eso lo hizo Homero Simpson, por si acaso, cuando empezó a cantarle el tema porcino. No puede ser así. Ah, el del puerco araña. Puerco araña, puerco araña. Puerco araña. A mí me fascina algo que se realiza en la serie, que es la forma, no sé, los temas o algunas peripecias que se nombran en la serie, lo realizan ustedes al instante, supongamos, la letra de los temas o cosas por el estilo, o ya tiene que ver un asunto de traductor ahí que tienen que también. Bueno, Supongamos. es lo mismo, el traductor te sugiere algo. Mira, normalmente cuando se hacen canciones, hay un director musical que es la persona encargada de adaptar la letra del idioma que sea al español, cuidando la métrica y esas cosas, ya sabes.
para que a la hora de cantarlo lo puedas hacer bien y tenga rima y tenga todo lo necesario. Si no hay ese director musical, que es la gran mayoría de las veces, y por ejemplo de Los Simpson fue la gran mayoría de las veces, entonces sí, tú, bueno, pues tratas de más o menos irlo adaptando como Dios te da a entender, porque pues tampoco vas a entregar cochinadas, ¿verdad? Sí. Pero bueno, en el caso, por ejemplo, del Puerco Araña, lo que habían traducido estaba traducido tal cual. Y la verdad, pues no, no era ni chistoso ni nada. Entonces, a la hora de hacer la película, pues ahí, Víctor y yo le cambiamos todo. Le dije, nada, nada, a ver, ponle otra cosa y no sé qué. Y por eso lo de la colita retorcida. Y ahí le inventamos, Víctor y yo. Que la verdad, sí, porque esa cancioncita la cantamos en la sala, en la cabina y en México. Y el resto de las canciones, las de cuando Homero tiene la epifanía y no, quiero ver otras tantas, se hicieron en Miami. Pero no hubo comunicación, pues, de que habíamos cambiado la letra. O sea, a nosotros no nos dijeron que ya no la cambiáramos porque ya se había grabado así. Y a ellos no les dijeron, cámbiale la letra porque en México la cambiaron. Y entonces las letras no coinciden. Lo que cantan los coros es como lo había traducido el traductor nefasto de la película. Y lo que quedó que canta Homero es otra cosa. ¿Viste? ¿Viste cómo se cambian las cosas? Sí, se entiende un poco porque usted, según su criterio, ¿qué tal encontró la película de... Hay mucho que nosotros consideramos como un capítulo más de Los Simpsons. Según usted, ¿cómo lo vio habiendo participado tantas temporadas en Los Simpsons? ¿Qué tal encontró la película? Pues sí, un capitulote grandote, largote de 90 minutos. Pues sí, es que ¿qué más puedes hacer? ¿Qué más puedes decir? O sea, finalmente salen todos los personajes, se respeta el espíritu de la serie de todo momento, que la familia siempre, a pesar de todo, prevalece. Se mete en líos Bart como siempre, se mete en líos Homero como siempre. O sea, pues eso es lo que a fin de cuentas la gente quería ver. A mí me hubiera gustado ver, no sé, tal vez animación 3D o cosas así. Pero también entiendo que, bueno, si la serie es 2D, pues tenía que ser 2D, ¿no? Sí, bueno, en esos tiempos 2D, Simpson, wow. Claro. Era como igual, bien esperable la película. Uno decía, oh, ¿qué nos vamos a poder encontrar acá? ¿Con qué nos vamos a poder saber más? Porque igual tenía como un sentido cronológico con la serie, ¿eh? Tenía unos datos súper cronológicos. Sí. Hubo momentos en que sí. Ahorita yo creo que ya la serie está muy loca. O sea, ya de veras hay cosas que dices, ¿y esto de qué? ¿Por qué? No, no entiendes nada. ¿Falta de creatividad? No, yo creo que ya más bien es como saturación. ¿Y sabes qué? Una evolución muy grande en los escritores. Es decir, la verdad no me he fijado si es el mismo equipo de escritores o han ido cambiando, pero suponiendo que fuera el mismo equipo de escritores, llega un momento en que vas evolucionando tanto y tan rápido que te desfasas mucho del resto de la gente que no está evolucionando a tu misma velocidad. Entonces, ellos pueden, ¿cómo te diré? Es como si quisieras hablar de matemáticas con los que están en la NASA. Ajá. Ellos ya están en niveles tan elevados de matemáticas que si tú no lo manejas igual, pues te pierdes, dices, no, pues ya no entendí nada, ¿no? Es como, no sé, es como anteriormente en Los Simpsons uno podía ver un capítulo, después se podía saltar uno, dos, pero ya el tercer capítulo tú lo ves nuevamente y puedes seguir el ritmo. Ah, sí, Pero... claro, son historias unitarias, o sea, no eran continuadas. Sí. Pero, y además la temática ya era un poco tratable, pero supongamos ahora uno ve como los Simpsons un poco más maduro. No sé, según mi criterio. Ya no es como para los jóvenes de antaño, sino que es como que la serie va creciendo junto con las personas.
No sé si acaso se me entiende un poco. Anteriormente uno podía verlo, cualquier persona lo podía sintonizar a cualquier edad. Uno, no sé, niños de 12, de 15 años. Ah, sí, sí se entiende. Pero actualmente es como para las personas que ya habían visto las temporadas anteriores. No, yo creo que sigue siendo igual. O sea, tan malo es ahorita que lo vea un niño como fue en el principio. O sea, un niño no logra comprender en su totalidad la serie. Igual ahorita que hace 20 años, pues es lo mismo. No, yo creo que no. Yo creo que a lo mejor tú ya la ves distinta, porque tú ya estás más grande. Pero si tú tuvieras 11 años, pues la verías igual que cuando tuviste 11 años. Lo que pasa Pero es que no tiene el mismo dinamismo. tú has crecido y ya no lo percibes igual. Pero mi opinión personal ya no es el mismo dinamismo. Pues no, porque tú has crecido y lo percibes diferente. ¿Sí me explico? Mira, es muy clásico. Hay niños, o sea, los hombres sobre todo. Hay una edad en que cuando dices caca, se atacan de la risa. Los niños maduran cuando dices caca y ya no se ríen. ¿Sí me explico? Sí, Ok. sí. A todos los niños de la edad de la caca, tú les dices caca y se ríen, todos. Un Yo creo que te popo. digo caca ahorita y no te ríes. Ajá, porque ya creciste. Pero si tuvieras la edad que son como 11 años, 10 años, y les dices caca, te atacarías de la risa igual. La caquita. ¿Ves? O sea, es algo así, sobre todo en los niños es muy clásico. Todavía dices así, pedo, caca, y jajajaja, se atacan de la risa. Ya cuando vas Popó, creciendo, acá en ajá, Chile, popo. acá en Chile le decimos para los niños chiquititos. Exacto, ya llega un momento en que dicen popó y tú ya no te ríes, o sea, ya creciste. Y entonces ya las cosas las percibes diferente, pero las cosas son las mismas, las cosas no han cambiado, tú cambiaste. Y yo quiero aquí, por medio de esta entrevista, quiero hacerle un llamado a las tías encargadas de los jardines, de los niños. ¿Por qué? Porque ahora les dicen, no le digan popó a los niños, díganle excremento. Yo dije, ¡Qué horrible! así, así en serio. No, maestras, por favor, no, qué horror. Así, para que los niños entiendan muy bien qué son las palabras. No le enseñen palabras que son súper básicas. Díganle excremento. Yo No, dije, qué ah, vale. horror. No, no, ¿en dónde es eso que dices? ¿En Yo qué tengo país? una hija de 4 años. ¿Pero en qué ¿Ya? país? En Chile. En Chile, no, maestras chilenas, por los clavos de Cristo, no hagan eso. Por favor, no. No, imagínense, ustedes tienen que decir ya, excremento y a la parte del órgano, no le digan cosita o cosito, díganle pene. Bueno, Ya, mira, eso a una ponle. niña de 4 años le voy a decir pene. Mira ese pene. No, es que. Sí, eso, mira, eso sí, tal vez. Pero no excremento, o sea, no. Para empezar es muy complicado para un niño de 4 años el vocablo CR. O sea, ese fonema es muy complicado. Ajá. Pene no, o sea, pene sí es fácil. Y yo sí estoy de acuerdo en que se le diga las cosas por su nombre. O sea, no le digas pirinola, pajarito, pitito, ya sabes, todo eso es horrible, guácala, ¿no? Hay una muy buena que me dijeron. ¿Cómo se le dice pipí allá en México? Chis, ¿Chis? chis. Bueno, aquí las tías enseñan diciendo, ya, cuando quieras ir al baño, tienes que decir, voy a orinar. Así. Niñas de 4 años. Se oye feo, orinar. Van a salir más científicos estos niños. No, 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 a mí no me gusta eso así. O sea, por ejemplo, hay palabras que me chocan, como cola me choca. ¿Cola? Miar me choca. Sí, o sea, no me ¿Cuál? gusta oírlas. Miar. Mear. Ajá. Ah, aquí le decimos mear. Ah, no me gusta, no me gusta. ¿No? No, ¿es con I o con E? ¿Con I? Es Miar. con E. Ah, con E. Ah, ok. Esa, Sí. no me gusta. Fíjate, ni sé cómo se dice de tanto. Cola no me gusta. Caca no me gusta. Hay palabras, sí, que dices, no, guácala. Di cualquier otra cosa menos eso.
De que dicen, no, les dicen mierda. Mierda, también se me hace así como de bueno, ¿no? Digo, digo. La popis, en todo caso, ¿no? La popis. Ay, ay, ay. La Pero popoca. esos términos, supongamos, en los Simpsons han sido súper light. En el sentido, han Sí. sido súper suaves. Sí, mira, por ejemplo, hubo una anécdota, te digo que era así, no había censura, ¿no? Entonces hay un ¿Ya? capítulo en donde Bart está jugando a las inyecciones o no sé qué. Y creo que se bajan los pantalones y el caso es que Bart dice algo así de nalga, me inyecté en la nalga y no sé qué. Ajá. Entonces de repente me llaman para, oye, no, pues hay que hacer un retake, quita nalga y yo, no, ¿por qué la voy a quitar? No, es que no, no debe ser esa palabra y yo, pero ¿por qué no? Para empezar así se llama. O sea, y están jugando al médico y tal, o sea, se justifica totalmente, no voy a cambiar. Bueno, se armó un lío. Porque yo no quise volver a grabar. Hazlo, por favor. No, no lo voy a hacer. Bueno, que haya dos tomas. No, ni madre. No lo voy a hacer. No lo hice. No, sí, y no lo hice. Así, mujer de armas tomar. Sí, no, bueno, lo que yo te pueda contar, todo lo que te inventen de mí, créelo. Ay, sí. No, yo era terrible. Ahora ya no tanto. Ay, ay, ay. A ver, voy a señalar algunos saludos que nos están llegando aquí por medio de chat, porque están ahí los chiquillos, quieren bien por medio de chat. Están diciendo y yo no los pelo porque tiene que ser por medio de tu página, ¿no? De Espacio Freak, pero ya me están aquí matando en mi chat. Y yo, viene de ahí lo que te llegaron. A ver, dice, saludos Marina de parte de Víctor de Toluca, en México. Y me podría mandar un ¡ay caramba! A mi amiga Jacqueline Medina, porfa. ¡Ay, caramba, Jacqueline! Espero que gane el Cruz Azul. ¿Qué es eso, Cruz Azul? El Cruz Azul, ay, es que el domingo es la final del fútbol aquí. ¿Es fanática del fútbol usted? Pues no, no, no tanto, me gusta, pero yo le voy a los Pumas. Pero ahorita se enfrentan América Cruz Azul, que sería así como el River y el, ya sabes, ¿no? El Real Madrid. América, América, ¿en dónde está el chupete Suazo, no? No sé, ya de jugadores, no, no me preguntes de jugadores porque no sé. Es chileno, por si acaso. Bueno. Ah, no sé. Jonathan Jorge Mata nos señala. Hola, felicito a la señora Marina Huerta por toda su carrera y aprovecho este medio para decir que fue un asesinato en primer grado y que no continuara las aventuras de Fry en animación y se quedara estancada la serie. Y si puede, mandarme un saludo con la voz de Fly. Muchas gracias para Jonathan Mata. Jonathan, por el poder de Amán, gracias. ¡Wow! ¡Qué Como mítico! gracias, muy parecida la voz. Ay, sí. Pero igual es mítico ese personaje, ¿eh? Sí, la verdad, muy bonito. Y ahí, ¿sabes qué pasó? ¿Qué Que, bueno, pasó? que esta onda de los japoneses me saca de balance. Antes, pues más, y ahorita a los casi 50 me saca de balance, imagínate a los 20. El caso es que el muñequito se veía muy chiquito. Entonces yo empiezo a hacerlo como niñito, ya sabes, ¿no? Así de ya, muy teto. Y le ¿Ya? empezamos a meter así, matanga, dijo la changa, y cosas así de más chistositas. Apareció Bart. Ajá. De hecho, es antes de los Simpson, creo, Fly. Es antes de los Fly. Simpson. ¿Sí? No, es después. No, después. O bueno, Ahí, por ahí. a ver, ¿en qué año empezó Los Simpson? En el 91, 92, por ahí. Ah, sí, entonces puede haber sido antes. Porque yo me Sí, acuerdo que claro. en los no, yo me acuerdo que como en el 96, 95 se dio ese personaje, yo lo vi acá en Chile. Ah, bueno, pero es que también otro dato que acuérdate, antes doblábamos cosas y no necesariamente se exhibían como ahorita que hay estas cadenas que llegan a toda América Latina al mismo tiempo. Antes dependías de que la televisora comprara esa temporada. Entonces, a lo mejor tú en Chile lo viste en el 96. Pero yo lo pude haber doblado en el 90. Sí, también puede ser. Exacto. Puedo. Entonces, bueno, te sigo contando lo de Fly. Y el Ya, caso es cuente, que cuente. de repente, bueno, pues ya está ahí el muñequito y la fregada y que se va quién sabe a dónde y que como que hacer samurái o no sé qué cosa. Ya ni me acuerdo la verdad de Tenía la serie. que tenía que coleccionar, me parece que las cinco esferas para la espada, ¿o no? Ah, de una onda así. Entonces se va a esa Sí. labor, ¿no? Pero el caso es que
de repente ves que es como muy aguerrido y muy guerrero y todo, y dije, puta, ya lo hice yo bien maricón. Y ahora resulta que es un Juan Camaney, o sea, un guerrero, pues, ¿no? Entonces dije, pues ahora a ver cómo lo hago menos jotito este niño y ya más fuerte. Entonces sí fue complicado el darle el giro al personaje de ya no ser tan niñito y ser más jovenzuelo, pues, ¿no? Porque empezó a crecer, sí, un poquito incluso de tamaño y todo, pero como nosotros no nos dábamos cuenta. Ahora tengo la corrección. Los Simpsons empezaron en el 89, la transmisión en Estados Unidos. No sé cuándo llegó a México. Muchachos, relájense. Ustedes no sé, ¿por qué siempre se hacen bolas? Estamos hablando del doblaje, no de Sí, sí te entiendo. Sí, una pequeña introducción. ¿Por qué? Porque Fly fue en el 91-92. Por eso. pero Fue Flash, después. ¿Ah? sí, por eso. Pero ¿cuándo se Ajá. empezó a doblar? Ya sé que los Simpson pasaron en el 89, pero no llegaron en el 89 a México. Esto que yo te cuento de la selección de voces y todo de los Simpson fue o en el 91 o en el 92. Aquí, según nuestros datos, el personaje Fly, a la vez que lo realizó usted como personaje por sí, también estuvo la señorita María Fernanda Morales dentro de tres capítulos. Seguramente, así seguramente. Mira, yo Sí. de esa me acuerdo perfecto que estaba Carlos Magaña. ¿Ya? Me acuerdo que estaba Adrián, porque él la dirigía. Y creo que ya. No me acuerdo de nadie más. De hecho, no la he vuelto a oír nunca jamás. Oh. Entonces, no sé, tendría que volver a oír un capitulito como para ver quiénes estaban. Estuvo Don Israel Magaña, bueno, como director de doblaje, estuvo en adaptación musical Jorge Roy, la voz de Pop, estuvo Don René No, ahí García. estás mal. Israel no dirigió. Israel era un niño en esa época. Ah, entonces, ya sabe Gonzalo, a corregir. Sí, el director de esa serie fue Adrián Sánchez Fogarty. Se hizo en Candiani. Israel a lo mejor hizo las canciones, porque ya Israel ya cantaba, o sea, era un muchacho, son muchachos muy talentosos. Artísticamente hablando, pintan y esculpen y tocan instrumentos y cantan y toda la cosa. Entonces, sí, Israel habrá tenido, no sé, tal vez unos 17 años, una cosa así. O sea, era un muchacho joven, muy joven. Pero no, el director no fue Israel, para nada. Ah, ya. Ya, entonces ya sabe Gonzalo, a corregir en Wikidoblaje que está mal esa información. Sí, o sea, Gonzalito, ¿qué onda contigo? ¿Qué pasa con tu persona? Sí, no, bueno, todos somos humanos y también tenemos derecho a equivocarnos. Ah, pero Gonzalo no, porque Gonzalo se las sabe todas. Ah, claro que sí. Claro. Gonzalo es una Sí. enciclopedia, Gonzalo. ¿Usted Vive. se ha equivocado alguna vez? Claro, un millón de veces. En el sentido de, supongamos, en realizar este asunto del doblaje, de realizar personajes, ¿se ha dado a connotar de que se haya equivocado alguna vez? En decir, ¿sabe qué? No me hubiera gustado hacer este personaje por tal motivo. Sí, claro. Bueno, no se ha sabido, se va a saber ahorita. Ay, sí. No me acuerdo en qué película me tocó doblar a Bárbara Eden, que es mi bella genio, pero ya Wow. grande la señora, ¿no? Y haz de cuenta que yo habré tenido, no sé, tal vez unos 25 años, sí, ponle menos de 30. Y ya la actriz Bárbara Eden ya tenía, no sé, 55, una cosa así. La dirigió ay, ¿cómo se llama este hombre? Gustavo Rocha. Y me acuerdo que al verla le dije, Gustavo, ¿dónde va la mona? O sea, está demasiado vieja para mí. No, trata que no sé qué yo. No, Gustavo, o sea, va a quedar mal. Dásela a la otra persona, por favor. Y bueno, ya sabes, ¿no? No, por favor, que no sé qué. Y bueno, fue igual. Así.
más o menos pleitecillo ahí que nos aventamos, y la verdad sí terminé haciéndola, pero no me sentí cómoda al hacerla. Entonces, si alguno de ustedes sabe qué película es, porque ni me acuerdo qué película es, y bueno, sabrán que trabajé bajo protesta, que no me gustó, o sea, no me sentí cómoda haciéndola, y siento, sí, a lo mejor seguro muy mal, porque no me iba, o sea, faltaba mucha edad para cubrirla bien. ¿Qué más? Entonces, para usted fue considerada como la película más mala. No. Pues no, porque hay películas más malas, pero no, fíjate que a mí me gustaba en general hacer todo, incluso eso, digo, no quedó mal en sincronía ni nada, siento que tal vez ya en la sutileza muy subjetiva de la interpretación, ahí es donde yo siento que yo no quedé a la altura de la edad de la actriz. Señorita Marina, volviendo un poco al tema de los Simpsons, sabemos que usted también realiza la voz de Marge. Sí, claro, yo también soy Marge Simpson. ¿Cómo fue eso? Supongamos, porque a usted, bueno, primero nos estaba comentando que quería ir por el papel de Marge, pero la eligieron como Bart. No, tú no escoges. A ti, alguien, el que está armando las pruebas de voz, te escoge. Se supone que conoce a todos los actores y entonces dice, ah, bueno, estas y estas y estas actrices pueden quedar para tal personaje y estas otras para tal otro. O sea, tú no vas compitiendo por tal personaje, sino a ti te lo asignan, digamos, ¿no? Ahí el papel de Marge lo realizó primero la señorita Nancy. Ajá, Nancy Mackenzie, durante todo el tiempo hasta que dejaron la serie ellos. Sí, hasta la temporada número 15. Ajá, sí, exactamente. Y de ahí realizó usted de la temporada 16 para adelante. Sí. ¿Por qué ese cambio? ¿Qué pasó ahí con la señorita Nancy que tuvo que dejar de realizar el papel de Marge? Había un... A ver, ¿cómo te lo sintetizo? La empresa Audiomaster 3000, ¿ya?, era donde se hacían los Simpson y muchísimo material de Fox, hablemos en este caso de Fox, igual de muchos otros clientes, Sony, Warner, etcétera, etcétera. Se vende y la compra Candiani. En este caso, Fox decide no trabajar con Candiani. Entonces se lleva sus materiales, que eran, en el caso de Fox, muchas series, Los Reyes de la Colina y American Dad y no sé qué otras tantas, o sea, varias series, Malcolm el del Medio, creo, o sea, varias, eran como 8 o 9 series, a otra empresa con las que también trabajaba Fox en México, que es Estrellita, ¿no? Grabaciones y doblajes. Cabe aclarar que en Audiomaster era la única empresa y Candiani, las únicas dos empresas donde habitaban dos sindicatos de actores, la ANDA. La ANDA, sí. Citatir. En todas las demás empresas únicamente estaba la ANDA. Entonces, cuando llegan las series de Fox a Estrellita, a grabaciones y doblajes, había personajes en estas series que eran interpretados por actores del Citatir. Dentro de las leyes laborales de la Ley Federal del Trabajo de la República Mexicana, establece que los sindicatos pueden permitir que en una fuente de trabajo laboren personas de otros sindicatos siempre y cuando se pague una cuota equivalente al 100% del salario devengado por el actor del sindicato de la ANDA, en este caso, que no va a trabajar. Digamos, el sindicato la ANDA, lo que hace, y cualquier otro sindicato, es, ok, no vas a llamar a nadie de mi sindicato, o no vas a llamar a todos los de mi sindicato, cualquier otro que venga, que no me pertenezca al mío, me vas a pagar esa cantidad que tú le vas a pagar a él. Es decir, la empresa paga doble esos personajes. ¿Sí me explico? ¿O ya los perdí? Sí. No, sí. Que en sí, la empresa que está a cargo de doblaje tiene que pagarle, aparte del actor, tiene que pagarle al sindicato. Exactamente. Muy bien. 100%. Exactamente. Muy bien. Esto hace, por supuesto,
que las series salían, bueno, impagables. Porque estás hablando que en Audiomaster el porcentaje que se tenía que respetar de miembros de un sindicato y el otro era casi, casi el 50-50. O sea, era 49-51. Prácticamente estaban uno y uno, ¿no? Pero esa normativa fue escogida por todos los actores o por una directiva en sí. Que dijo una directiva de tres personas que dijeron, ¿sabes qué? Vamos a poner esta normativa para que se nos respete y todo el asunto. En general, en la ANDA se somete a consideración de toda la especialidad, en este caso la especialidad de doblaje, los lineamientos que se van a aceptar o no aceptar. Sí hay casos también en que el representante máximo de la ANDA, pues, o el secretario de trabajo puede decidir cosas a nombre de todos los actores, pero en general la especialidad es la que está de acuerdo. Pero aquí no le correspondió a la ANDA decidirlo, sino fue al citativo. O sea, cuando surge Audiomaster, surge ya teniendo contrato con Citatir. Esto es que el Citatir le permite a los actores de la ANDA trabajar en Audiomaster. ¿Sí me explico? Sí, sí se entiende. Como al momento en que se creó Audiomaster 3000, automáticamente los de Landa empezaron a trabajar para Audiomaster 3000. Pues no automáticamente, porque de hecho cuando empieza Audiomaster 3000, justamente se crea una huelga muy grande y muy larga, que fueron más o menos 9 meses, en donde los actores de Landa no estaban trabajando en Audiomaster. Y Audiomaster pues sigue elaborando, y ahí es cuando surgen todos estos actores del Citatir, que bueno, pues trabajaban todos los días y agarraron a Juan de las Pitayas, o sea, a cualquier hijo de vecino para hacer doblaje y poder cumplir con sus entregas. ¿Quiere decir que no eran profesionales en ese sentido? No, por supuesto que no. ¿Actualmente? Muchos eran locutores, muchos eran actores tal vez de radio o de teatro, pero no sabían hacer doblaje. ¿Qué opinión tiene entonces usted con respecto a los Star Talent? El Star Talent es otra cosa. A mí en general no me incomodan ni me han incomodado nunca. El Star Talent es, mira, algo que se le ocurrió a los gringos como para atraer mayor atención para sus producciones. A ellos les ha funcionado muy bien. Yo dudo mucho que en América Latina funciona igual, pero a mí en lo personal no me incomodan. Al contrario, siento que gracias al Star Talent los ojos de mucha gente se voltean hacia el doblaje, que pues de otro modo no estarían pendientes de eso, no sabrían ni siquiera que existe. ¿Y qué opinión, hablando con respecto a estos fans del doblaje, qué opinión tiene usted con respecto a esta nueva generación que fija sus ojos en los trabajos que han estado realizando? Porque según me acuerdo, hace 20 años atrás se desconocía sumamente el trabajo del doblaje por parte del público general. Sí, claro. Bueno, de hecho antes la gente, bueno, yo misma pensaba que, yo decía, bueno, ¿por qué las letritas del final están en inglés si están hablando español? O sea, imagínate, ¿no? Que yo no, pues yo... Sí. ¿Aló? ¿Aló, señorita Marina? Señorita Marina, le recuerdo que estamos en vivo y obviamente no había señalado a la señorita Marina que tenía este pequeño problema de internet. Ahora sí. Ahora sí, señorita Marina. ¿Me escucha bien? ¿Me escucha bien, señorita Marina? ¿Aló? Bueno, estamos comentando aquí con la señorita Marina con respecto a el tema de... Aquí lo estoy llamando nuevamente. Ta-ta-ta-tan.
Estamos en vivo, en directo, en Espacio Freak, con el programa Nightclub Seinen. Para todos los chicos que nos están escuchando, estamos entrevistando a la gran directora, empresaria y actriz, Marina Huerta. Así que estén bien atentos a ello. Les comento inmediatamente, estábamos comentando un poco con respecto a todo lo que estaba sucediendo con respecto al doblaje, ¿ya? Como les vengo señalando, hay un pequeño problema de conexión por parte de la señorita Marina. Pero vamos a hacer nuevamente el llamado, ¿ya? Oye, quiero mandar un gran saludo a todos los chicos que nos están escuchando actualmente por medio de Espacio Freak. Saludos a los que están. Veloz. Ahora sí. Ahora sí. Ay, de Bueno. repente ya no oí nada. Dije, ¿qué pasó? No, bro, ya estamos vivos. Estamos vivos. Ah, muy bien, qué bueno, qué bueno. Estábamos comentando con respecto a su opinión a los fans del doblaje actual, en la generación actual, sobre su opinión. ¿Qué tal lo encuentra usted? Que los chicos prefieran las voces originales antes que voces que se estén cambiando, como ha sucedido muchas veces ya en la actualidad. A ver, dímelo otra vez porque como que te cortaste al principio. Estaba comentando un poco con respecto a todos los chicos que están fanáticos del doblaje actual, la nueva generación que ya persigue que las voces que realizaban anteriormente sean las mismas que tengan que realizar ahora. ¿Qué opinión tiene con respecto a ello? El movimiento que se está formando actualmente. ¿Sabes qué? Vuélveme a llamar, porfa, porque sé como que está mal esta conexión. ¿Sale? Ya, sale. Me voy a ir con un tema. ¿Ya? Ya. Me voy a ir con un tema. Me voy a ir con un tema y a la vuelta seguimos con la gran señorita Marina Huerta Canal Freak para regularizar un poco este señal de internet. ¿Ya? Me voy a ir con este tema. Esto es ni más ni menos que Minami Kuribayashi aquí en Espacio Freak con el tema cero. Para todos ustedes, disfrútenlo.
Ya estamos al aire, en vivo y en directo. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Voy a bajar un poco el volumen acá. Ahí sí. Ya, estamos al aire en vivo y en directo con nuestra entrevistada, señorita Marina Huerta, en estos instantes. Hola. ¿Ahora sí? ¡Sí! Ahora sí. ¿Me escucha bien? A ver, ahora sí, a ver si no te corto. No, no me corte, por favor. Quiero seguir vivo. Ay, ay, ay. Ya, volviendo un poco a la pregunta anterior, A pero ver, dime. antes de ello, no han estado llegando varios saludos, así que voy con los saludos, ¿ya? Ajá, con los Sí, saludos, va. Mildred Ortega nos dice: Yeah, Urusai, dale un gran abrazo a la gran Marina Huerta. Bueno, le voy a enviar un abrazo virtual, ¿ya, señorita Marina? Muy bien, a ver, Ahí, viene de ahí, ahí sí. un abracito así. Ahí, ay, ya, listo. ¿Le podría pedir que me mande un saludo como Bart para Mildred Ortega? Mildred, te mando un ¡ay, caramba! Con mucho cariño. Luis Cayetano. Cayetano. Wow. Apellido. Bueno. Nos dice: Me encantan los Simpsons. Mucha suerte y bendiciones. Quisiera que me mande un saludo como Bart para Luis Cayetano. Oye, Luis Cayetano, pues muchas gracias. Bendiciones para ti también. ¡Ay, caramba, viejo! Jesús de Gracia nos dice: Hola, excelente entrevista. Quiero saber si la señorita Marina puede regalarme un saludo diciendo Jesús para Jesús de Gracia con la voz de Bart Simpson. Saludos desde Panamá. Ah, ¿diciendo qué? ¿No te oí eso? No, un saludo para Jesús de Gracia. Jesús. Jesús de Panamá, te mando un ¡ay, caramba! Muchas gracias, viejo. Lilith Yuirien de Konoha nos dice: Hola, me llamo Jocelyn. Un saludo enorme a esta gran actriz desde Perú. Por favor, un saludo como Bart Simpson. Wow, Bart Espérame, solicitado. el nombre otra vez de ella. Lilith. Ah, Jocelyn. Jocelyn. Oye, ¿y es gran actriz de qué? Jocelyn, ¿de qué eres actriz? Cuéntame, vieja, cuéntame. Oye, pues un No. ay, caramba, con mucho cariño y respeto. Ella dice que es. Que usted es una gran actriz. Ella es de Perú, por si acaso. Y obviamente todos sus saludos pueden hacerlo llegar en Radio Espacio Freak. Uy, se nos fue de nuevo la señorita Lina. Bueno, estamos en vivo y en directo transmitiendo a todo el mundo. Hay que tener en consideración que la señorita Marina. Sí, se nos fue. La estamos llamando nuevamente. A ver, chicos, les recordamos que en unos minutos más vamos a comentar con respecto a todo esto que nos han señalado. Ay, ay, ay. Bueno, vamos a comentar un poco sobre lo que se viene con respecto a la película de Dragon Ball Z, ¿ya? ¿Quién es Diamond Films y todo aquello? Así que estén bien atentos que después de la entrevista se nos viene la información. ¿Será por el eclipse? Nos dicen acá. A ver. Oh, está llorando la señorita Marina. Hola. Señorita Marina. Hola. ¿No escucha bien ahora? Sí, sí te escucho, pero es que de repente empiezo como no a oírte muy bien, muy claro todo, y luego ya silencio. Pero no ponga esa carita, por favor. Sí, estoy triste. No, vas a llorar, vas a llorar. ¿Por qué me dijo que será por el eclipse? ¿Hay un eclipse a esta hora? Hay un eclipse ahorita, sí, claro. Nadie me cree, ¿Sí? pero sí hay un eclipse. Espérate, lo acabo de poner en mi Facebook. En mi Facebook. A ver, busquemos Facebook, cateteamos el Facebook. Facebook de una huerta, Sí, está con doblaje eclipse. Marina Huerta, no sé en dónde está, pero sí lo puedo ver. Ah, pues mira, por aquí está. Y es, a ver, que no puede aclarar porque acá en Chile no veo ningún eclipse. Es un No. eclipse lunar. Espérate, ahorita Está te. hermoso, ¿no? ¿Se puede ver algo por ahí o no? Ah, pues no sé, aquí no. O sea, ahorita no veo la luna. ¿Quieres que salga a ver la luna? Una de esas y se inspira y no haga un poema con respecto a la luna.
La señorita Marina ahora fue a ver la luna, a ver cómo está el eclipse, a ver si el gaso se opacó todo por allá o no. Vamos a ver. Ay, ay, Esplendorosamente la luna. Es luna llena, de hecho. ah, luna llena. Sí, luna llena hermosa. No, bueno, lo que vi ahí en en la información, pues, pues la vi en Facebook y toda la onda. Como que está desde ahorita hasta mañana. O sea, como que es lenta la cosa, pues. Es súper lento lo que el eclipse, uno quiere verlo al instante, pero se demora una enormidad. Bueno, así se demora. Estas cosas de los astros son muy lentas. Sí, imagínese ir con la pareja ahí y ver, mira esa luna tan hermosa. Va a haber un eclipse en este instante, 5 horas No. después. Mira. Exacto. Sí. Luis Donaldo Avilano dice, hola, un saludo a Marina y quisiera saber su opinión acerca del segundo doblaje de Los Simpsons y el por qué se omite los modismos mexicanos. Ah, bueno, eso es política de esta empresa realmente, que a ellos no les gusta, ¿no? Poner mexicanismos. Y entonces, bueno, pues ahora sí que cada empresa tiene su lineamiento y bueno, pues si para ellos así ha funcionado con Fox, bueno, pues así lo siguen manejando. Y bueno, mira, las nuevas voces pues obviamente sabían que... Ah, es que ya no terminamos de contar ese chisme. Dale, dale. Nos quedamos a la mitad del chisme del chal. Dale, dale, que quedó con lo de audio 3000. Exacto. Bueno, entonces te digo, aquí había los dos actores de los dos sindicatos. Cuando llega Estrellita, las series, la ANDA, en lugar de negociar esta cláusula que se llama de desplazamiento, así se llama la cláusula, y decir, bueno, ok, de estas series te dispenso el desplazamiento, no te las cobro porque si sí te sale una millonada, o te cobro menos, o cosas así. Pero a cambio de eso, dame más actores, pues, o dame algo a cambio, ¿no? Auméntame la garantía de lo que quieras, porque finalmente cada año hay revisión contractual con las empresas. Ahí en esa revisión, la ANDA, yo creo, podía haber negociado diferente y obtener mayores beneficios. En lugar de hacer eso, nuestro querido sindicato y nuestros queridos compañeritos, pues decidieron irse a una huelga. Y entonces, pues, Estrellita se vio inmiscuida en una terrible huelga que le costó muchísimo dinero, esfuerzo, muchos problemas, porque obvio, además acuérdense que creo que ese mismo año había sido, o era muy reciente, la huelga de escritores que tuvieron en Estados Unidos, ¿se acuerdan de eso? Sí, me parece que es más, en un capítulo Los Simpson hicieron algo irónico en una presentación, ¿o no? Exactamente, entonces para los norteamericanos hablar de sindicatos y eso sí, sí los pone como muy de malas. Entonces, bueno, pues la empresa hizo lo que pudo para tratar de arreglar las cosas, pero la postura de los actores de la ANDA fue muy intransigente. El sindicato, en realidad, ¿no? Y ¿Y bueno, por parte suya? ¿eo? ¿Y por parte suya? ¿Mía? Pues no, yo estaba como, mira, yo estaba entre la espada y la pared porque sí soy miembro de la ANDA, pero pues también era muy amiga de la directora de la empresa. Y bueno, por las pláticas que teníamos, pues yo más o menos me enteraba de cómo iba el pleito legal. Ella, bueno, de repente Fox le dijo, ya no te puedo esperar más tiempo, necesito que empieces a hacer pruebas de voz, ni modo. Entonces, de las otras series que te digo que llegaron, empezaron a cambiar voces, a sustituirlas. Obviamente, toda la gente del Citatir trabajó en Estrellita y los que no trabajaban eran los de la ANDA, porque estaban en huelga. Y bueno, la última serie a la que se le hacen pruebas de voz fue a Los Simpson. Y bueno, pues ya ahí yo lo que hago es, normalmente los sets de pruebas son tres opciones por cada kit, digamos, ¿no? Entonces en el de March había dos y faltaba una para que el kit se fuera completo. Y entonces la grabo yo para que sería completo ese kit y no se fuera ahí silencio en la última opción. Y pues resulta que yo me quedé, ¿verdad? Y entonces ya en una de las
cenas que nos veíamos más o menos cada mes, la amiga esta que te cuento y yo, me dice, te tengo dos noticias, una buena y una mala. Y yo, Ten, ¿cuál? ten, ten. No, o sea, ¿cuál es la buena? Me dice, pues sí, aceptaron que regreses a la serie y la mala también vas a hacer a March. Y yo, no, no inventes, qué horror. Porque la verdad, pues es muy, y ahora es la pregunta que me hiciste ahorita, es muy, muy difícil heredar a un personaje. Es de las peores cosas que te pueden pasar, porque obviamente la gente, pues siempre te va a comparar con el otro. Y pues la gente se acostumbra a oír determinada voz y determinada forma de decir las cosas, y no tan fácil le gusta que se la cambies. Pero aquí, Pero en realidad, pues lo que pasó es que los actores decidieron dejar de trabajar. O sea. yo tengo ahí un dilema. Yo he sabido de varios actores que han realizado dos o tres o hasta cuatro papeles dentro de una serie. ¿Por qué usted solamente ocupó de March y no prosiguió con el de Bart Simpson? Ah, no, sí, volví a hacer a Bart y también hago a March. O sea, desde la temporada 16, yo hago a Bart y a March. Ya, La 9, pero la 10, o sea, yo hice algunos capítulos de la 10, pero bueno, digamos que de la 9 para atrás, yo únicamente hago a Bart. De la 9 hasta la 15 realizaba la voz de la señorita Claudia Mota, ¿no así? De la 10 a la Y 15, porque ya Claudia, mira, sí te lo aclaro, porque Claudia ya al rato va a resultar que ella es la original y yo soy la otra, y no, o sea, yo empecé desde el cero hasta la novena y algunos capítulos de la décima. Entra Claudia y ella termina en la 15, y de la 16 en adelante yo hago a Bart y a March. ¿y por qué ese salto de la 9 a la 15ª temporada? ¿Fue por asunto de la huelga? No, el que yo dejo el personaje fue porque en Audiomaster yo hacía muchísimas cosas. Era una compañía muy, muy grande. Yo únicamente trabajaba ya ahí. Era muy raro que fuera otra empresa a trabajar. Y entonces yo hacía cosas para la Warner Brothers. Soy la primer voz autorizada de Piolín. Entonces. ¡Qué infancia! No sé si llegó a tu país unos juguetes que después de la película de Space Jam lanzan, que era Silvestre y Piolín que hablaban entre ellos, eran unos peluches, unos muñecos. No me acuerdo, no me acuerdo. Mentiría si dijera que sí. Bueno, entonces a mí me llaman para ir a la sala, voy y veo un papelito que tiene unas frasecitas, eran como 9, 10 frases. Pero a la hora de que lo estás viendo, tú dices, ¿esto qué es? Y entonces el chavo que era el jefe de producción en aquel entonces, que ya ni me acuerdo cómo se llama, me dijo, ay, pues no sé, es algo que hay que grabar. También estaba en el atril el texto de Silvestre. Entonces yo los empiezo a leer y me doy cuenta que es un juguete. Entonces digo, oye, esto es un juguete. No, no sé, ya sabes, ¿no? No, no sé. Digo, no, bueno. Pues vamos a hablar con quien sí sepa, porque yo tengo que ver cuánto me van a pagar por esto. Sí, ok, ¿no? Total, había coincidido que habían despedido hacía poco tiempo al director de la empresa, quien ahí acababa de entrar realmente, tenía como 15 días, una cosa así, o sea, era muy, muy nuevo. Entonces, bueno, ya vamos. Y la verdad, este chavo, muy sangrón, muy payaso, muy grosero conmigo, me dijo, pues aquí no hay arreglos y no sé qué. Le dije, bueno, ¿cuánto me vas a pagar de esto? 500 pesos, que vendrían siendo como $50. Le digo, estás como loco. Esos juguetes se pagan alrededor de $5,000. O sea, el puro juguete va a costar más que lo que me quieres pagar. ¿Cómo se te ocurre? Pues es lo que hay si lo quieres hacer. Le dije, pues no, no lo quiero hacer. Y la verdad, lo que me molestó no es tanto el dinero, sino la actitud de este chavo, ¿no? Entonces me molesté muchísimo y yo ya tenía llamado para Los Simpson la semana siguiente. Si no mal recuerdo, este día fue un viernes o un jueves.
y yo ya tenía llamado para el miércoles, haz de cuenta, la siguiente semana. Entonces, me volteo con el jefe de producción, que estaba ahí, obviamente, amarillo y a punto de vomitar, y le digo, y pues, búscate a ver quién te hace los Simpson, porque yo ya no vuelvo a esta pinche empresa. Y me salí con el único que sí hablé, sí, claro, con esos, de ese tamaño. Con el único que después sí hablé fue con Jorge Arregui, que después, muchos años después, fue mi socio, tristemente. Bueno, no, no tristemente, valió la pena. Y sí le dije, bueno, oye, te aviso que la verdad no me parece cómo me trataron. El señor no sabe ni siquiera quién soy yo. Y aunque fuera la señora de la limpieza, no tiene por qué tratarme así. Y la verdad, si a él no le importa, pues a mí menos, ¿no? Entonces sí, no quiero volver a esta empresa. Y ya te fuiste. No, sí estoy acá. No, sí estás. Ah, ya sí estás. Sí, sí estoy. No se preocupe, estoy escuchando atentamente. Y bueno, no, o sea, ya me fui. Y bueno, después de ahí fueron entrevistas y fui a TV Azteca. Ahí sí, yo fui a TV Azteca ventaneando y le dije, entrevístame porque acaba de pasar esto y fue terrible. Y bueno, pues sí, sí me entrevistaron y la la la. Y esto mismo que te acabo de contar es lo mismo que yo he dicho toda la vida y todo el tiempo. Ya se aburrió ya. Esta será la última vez que lo va a contar. No, lo que pasa es que sí me molesta que la gente diga que yo dejé los Simpson porque quería cobrar más dinero. Y ni quería cobrar más dinero por Bart Simpson, ni nada por el estilo. O sea, fue un pleito de la Warner Brothers por un juguete. Que las personas que han tenido la fortuna de hacer juguetes saben que sí se paga muchísimo más dinero que en doblar. Entonces, la verdad, no me gusta que inventen cosas o que se digan mentiras o chismes sin sustento. Entonces, ¿cuál? Sí. ¿Cuál qué? Ah, no, y que yo quería saber sobre Piolín. Igual. Igual es que Piolín en mi infancia me ha marcado Looney Tunes, así, marcado. Y es muy bonito. Pues mira, cuando surge la película de Space Jam, como que la Warner decide darle un refresh a toda su producción. Y bueno, era así como volver a lanzar caricaturas nuevas y todo eso de los Looney Tunes, pero cometen, yo creo, el gravísimo error de machar, o sea, igualar la voz en todos los idiomas. Entonces, ¿ya? Fue terrible porque, por ejemplo, yo crecí con un gallo Claudio, digo que... Tío, sí. Exactamente ese. Y si tú te fijas en la película de Space Jam, ya no es así, ya es pues como acento sureño y eso, que es como lo hacen en Estados Unidos. Sí, y es así como muy triste porque pues estas cosas tan características que eran de los Looney Tunes, pues ya no las iban a tener. Pero bueno, a fin de cuentas se hacen pruebas de voz de todos los personajes, Bugs Bunny, todos. Sí. Y bueno, ahí yo quedo como la primera opción de Piolín, y también, bueno, fue la primera vez que se buscaron dos opciones por cada personaje. Y la segunda opción de Piolín es Maru Guzmán. Y así, todos tenían dos opciones, la primera y la segunda. Señorita Marina, usted puede decir, parece que vi un lindo gatito. ¿Puede decirlo, por favor? Me pareció que vi un lindo gatito, vi es un lindo gatito. Oh, se me cayó el carnet. Aquí en Chile le decimos se me cayó el carnet cuando se nos cae toda la edad. Así. Ah, qué bonito. Se me cayó el carnet. Sí, se me cayó el carnet. Aquí le decimos en Chile. Aquí quiero hacer un gran reconocimiento, y Gonzalo también nos dio a connotar acá. Yo creo que ha hecho muchos trabajos en las sombras, pero no en mal sentido, sino que en buen sentido, de reconocer los trabajos de varios actores y poder hacer que ellos puedan seguir realizando esos papeles. Tenemos tanto el caso de Gabo Ramos en el papel de H Pokémon cuando él fue a Argentina. Ah, y sí. a la vez tenemos el caso de Sandro Larenas, que realiza la voz, Sandro Larenas es chileno, y realiza la voz de Garfield desde a productor en Chile. ¿Qué pasó un poco ahí? Porque yo quedé así como con una incógnita con respecto a Garfield, porque Garfield primeramente fue realizado en estudio en Chile. Ajá. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué hubo ese conflicto con respecto a ese doblaje?
Pues no sé a cuál te refieres, pero cuando se hace la película de 3D, no sé quién la maneja, decide que no va a respetar la voz de América Latina de Garfield y buscan un Star Talent que fue Adrián Uribe, que es un actor cómico aquí en México. La verdad yo no vi la película, pero pues supongo que no estuvo tan buena, porque pues la verdad sí, Garfield es Sandro, ¿no? Para todos nosotros, pues es la voz de Sandro. Cuando se hace la serie animada en 3D, llega a mi estudio por medio de Jorge Arregui y Paola Felgueres. Y yo decido, yo estúpidamente decido darle otra vez a Sandro el personaje, porque nosotros teníamos nexos con un estudio muy amigo ahí en Chile, que es Clio. Con Alejandro Lyon grabamos muchas cosas, entonces le dijimos, oye, ¿cómo ves? Y buscamos a Sandro y que grabe y no sé qué. Y él, la verdad, él muy amable dijo, sí, ok, vamos a hacerlo, bla, 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 bla. Y entonces, bueno, pues mandamos a hacer nuevamente pruebas de voz, convéncete a Sandro, que es más divo que Sandro de América. Convéncete a Sandro, por favor, que haga la prueba de voz. Porque él no entendía que pues ese era capricho de Marina Huerta, ¿verdad? O sea, su fama no había trascendido tantas fronteras. O sea, yo quería respetarle su persona quinto, porque soy muy romántica y estúpida. Sí, no, por supuesto que no. Y entonces, total que bueno, me salgo con la mía y Sandro graba, entonces mandábamos los capítulos a Chile, Sandro grababa cuando él quería, a la hora que quería, ya sabes, ¿no? Como toda una diva. Y en Pero México, eso no fue rellenando. irresponsable, ¿Eo? un poco irresponsable. Eso no fue un poco irresponsable de parte de Sandro. Tú lo No sé. dijiste. Tú lo dijiste. Y el caso Porque es que en México rellenábamos todos los demás personajes, uníamos la voz de Sandro con esto y se le entregaba al cliente. Después viene nuestra ruptura como compañía con Jorge y Paola porque nos debían muchísimo dinero y ya no nos querían pagar y ya era insostenible la situación, que ese es otro chisme también muy triste y muy largo de contar. Pero bueno, el caso tenemos es que... tiempo para todo. Ah, bueno, ok, pero para no desviarnos tanto con lo de Sandro, nosotros le decimos a Lion que, bueno, ¿sabes qué? Hay una bronca porque justo sabíamos que estaba llegando la siguiente temporada de Garfield. Entonces le dijimos, oye, hay esta bronca, nosotros la podemos seguir haciendo. Nosotros, o sea, mi marido y yo le hablamos al cliente en Francia, dijimos, oye, nosotros somos los que tenemos el modo, pues, de hacer la mecánica y todo el rollo para que grabe Sandro Larenas desde Chile, bla, bla, bla. Te lo hacemos, bla, bla, bla. Nos dice que sí y después, bueno, claro, Jorge y Paola dicen lo que quieras, pero bueno, le decimos a Layo, por favor, pues hazlo con nosotros, ¿no? O sea, no le facilites la vida a Jorge y a Paola. El caso es que Alejandro nos dice que sí, después nos enteramos que Sandro le quita el trabajo a Alejandro Lyon y se lo lleva a Etcétera para hacerlo allá. Y bueno, entonces pues nos traiciona, digamos, Sandro a nosotros, a mi marido, a mí y a Lyon. Y creo que después, ya no sé por qué, ya ni siquiera estás. La verdad lo desconozco. Hasta ahí yo me quedo en ese chisme de Garfield. Ya lo demás ya no supe qué pasó, ¿no? Y tampoco he visto la serie. Entonces, bueno, Es lamentable. sí considero que fue muy mal el proceder de Sandro, pues porque yo soy una persona que en mi vida cotidiana y mucho más como empresaria, siempre he sido alguien que da la cara y que dice las cosas de frente. Se le pagó hasta el último peso lo que a mí me confirió pagarle en tiempo y forma, cosa que él no grabó en tiempo y forma y nos metió en muchísimos problemas para las fechas de entregas y demás. Y la verdad sí siento que estuvo muy mal en su Pero proceso. ha podido hablar con Sandro con respecto a este No, problema o para nada, para nada. ¿Yo por qué voy a hablar con él? En todo caso, él debe hablar conmigo si a él le interesa. Pero si en ese momento no le interesó, ¿tú crees que ahorita? Pues menos, o sea, eso ¿no? como en qué tiempo fue? ¿Hace como cuántos años? Ay, como, no sé, ¿Cinco? cuatro, cinco, sí, por ahí, más o menos.
Igual, aquí hay que solamente señalar el reconocimiento que usted tuvo de poder respetar las voces originales, ya sea no solamente en México, sino que a nivel latinoamericano, en donde se transmitía Garfield, y eso es reconocible y eso tenemos que darlo a ver. Pero Gracias. también. Y en el caso de Gabriel, pues sí, también igualmente yo quise y igual fue lo mismo. Teníamos un estudio en Argentina y entonces le dije, oye Gabo, pues ya que estás allá, ¿por qué no te acercas al estudio, grabas tus capítulos y pues sigues haciendo tu personajito, ¿cómo ves? Y sí, la verdad, nos acomodamos muy bien. Él, dependiendo sus grabaciones que tenían en TV, apartaba el día, él, la misma mecánica, mandábamos los capítulos, se los grababa, su voz, ya nos mandaban la voz de regreso, y la verdad, muy bien. O sea, creo que así se pueden hacer muchísimos trabajos y muchísimas cosas muy buenas, ¿no? Sí, lastimosamente, no sé, puede haber sido cualquier cosa lo que haya podido suceder que no se haya podido realizar después en los trabajos, eso hay que también ver por ese lado, pero también ver el lado que se tiene que responder con respecto a ello, porque yo sé que usted quedó colgada, como se puede decir, con respecto a la respuesta de las personas. Sí. En el caso de Gabriel, no, creo que al menos todo lo que me tocó, sí, grabamos muy bien y todo estuvo perfecto. La verdad, muy, muy a gusto. Igual tenemos con Venezuela, hay una serie igual con Steven Seagal, que Steven Seagal lo hace un actor en México, entonces él graba ahí con nosotros, nos renta el estudio pues para grabarlo. Y él manda los audios a Venezuela y en Venezuela hacen el resto de las voces y se lo entregan a su cliente. O sea, la verdad, eso ahora ya la tecnología te permite hacer esas cosas y pues queda bastante bien, ¿no? Qué bueno. Sa Saludos desde Skype. Saludos, exactamente así desde Skype. Bueno, pero entonces, Gabo Ramos todavía sigue activo en su empresa, ¿o no? ¿O teniendo contacto con usted? Ah, sí. Bueno, yo hace ya tiempo que no veo a Gabo. Y bueno, yo ahora ya no estoy en la Ciudad de México, estoy en Mérida, como a 1.000 kilómetros de distancia, pero, o tal vez un poquito más. Pero sí, Gabriel sigue, ahorita no sé en dónde ande él, creo que ya no está en Buenos Aires, Está en pero Argentina sí. todavía. Ah, ok, pues entonces, Lo exacto. tuvimos acá en el programa hace como dos o 3 semanas atrás. Lo tuvimos acá en nuestra radio. Ah, mira, qué bien. Tengo el Skype si quiere, yo le puedo conferir el Skype de Gabo. Ah, muy bien, muchas gracias. ¿Ya? Perfecto, ya. Sí, porque igual nosotros queremos que todo funcione bien y si podemos de alguna manera solucionar aquel problema de comunicación, no, bueno, no tenemos ningún problema para poder darlo a ver. Claro. No, te digo, súper bien. Y bueno, con su mamá nos hablamos. Vaya, estamos así como conectados, bastante bien. Qué genial. Mire, aquí también uno de sus trabajos también bien representados, a nosotros nos confundió un poco. ¿Por qué? Porque usted también tuvo participación en Aventuras en Pañales, como Carlita. Carlitos de Aventuras en Pañales, hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Qué gusto saludarle a usted, Carlito. ¿Todavía le tiene miedo a la oscuridad? Sí, porque yo soy chiquito y cuando no estoy con Toby o con Fili, me da mucho miedo. ¿Cómo te sientes, Carlitos, de ser el personaje más miedoso de todas las series? Pues no sé nada, yo nada más soy chiquito. Ya cuando sea grande, yo creo que se me va a quitar. Carlito, ¿me puede dejar con con Marina para poder hablar con ella, por favor? Está bien, te la presto un ratito. Bye. Ya, gracias, Carlito. Señorita Marina, Dime. ¿cómo fue esa interpretación de Carlito y realizar la voz de Carlito? También hubo un casting de por medio, ¿no? No. En este caso, se asigna directamente, la dirigía Jorge Roig, papá, y bueno, nos llama siempre. O sea, Jorge trabaja mucho como en equipo, y entonces siempre éramos Laura Torres, estaba yo, estaba Mafer, estaba Patti Acevedo, o sea, es así como sus actrices de cajón, como le decimos acá. Y bueno, pues siempre en todo lo que él hace trata de darnos llamado, y así fue aquí, o sea, él nos asignó a nosotras, a Ro Sí, a esta Mónica y somos las que empezamos con Rugrats. La verdad era Pero súper divertido.
Sí, la temática de la aventura en pañales era súper psicológico. Sí, maravillosa. Además nos encantaba el enfoque que le dieron en la primera temporada, o sea, divina. Y a mí me gustaba mucho porque la doblaba como al mismo tiempo que los Simpson. Entonces, en una sala hacía un endiablado y en la otra este niño tan tierno y tan maravilloso. Entonces era así como muy bonito. Voy a desviarme un poco del tema. Después voy a retomar nuevamente Aventura en Pañales. Es verdad que habíamos tenido contacto con Don Jesús Barrero y nos había señalado que hay estudios que dan a señalar que si tú realizas un papel protagónico, no puedes realizar otro papel protagónico en otra serie. Hay veces, dependiendo del cliente, hay clientes que no te lo permiten. Te dicen, no, ya no, como Marina, haz de cuenta, como Marina siempre de protagónica en todas mis series. Entonces, tú como empresa lo que haces es, ah, bueno, ya está Marina en una del mismo cliente, ¿no? Que tú sabes quién es tu mismo cliente, o sea, cuáles son las series de tu cliente. Entonces le dices, bueno, Marina en una, Laura en otra, Pati en otra y Mafer en otra. Y así, ¿no? Como protagónico. Claro que tú como actor, pues no sabes de qué clientes son. Eso lo sabe la empresa, ¿no? Nosotros cuando tuvimos la entrevista con Don Jesús Barrero, estábamos señalando un poco sobre su papel de Seiya en Los Caballeros Zodíacos. Ajá. Y estábamos celebrando porque era el mismo estudio en donde se realizaba lo que era Dragon Ball Z. Ajá. Y como Don Jesús mayoritariamente casi siempre realizaba los papeles protagónicos, igual no era desmerecido su trabajo, era bien connotado, eso hay que reconocerlo muy bien. Ajá. Nos señaló que, claro, se empezó a realizar lo que era el casting de Dragon Ball Z. Y yo señalé de que era verdad que podría haber sido él la voz de Goku en vez de Mario Castañeda. Me dijo, Sí. podría haber sido, pero como el estudio, me marcó el estudio, no el cliente, nos señalaba que solamente podíamos realizar un papel protagónico por serie. Y justo en ese momento, cuando él estaba realizando Seiya, empezó lo que era el casting de Dragon Ball Z. Y es por eso que él no pudo tomar el papel de Dragon Ball Z. Pero fue por un asunto de estudio y no por un asunto de los clientes. Es tal el asunto de que los estudios también pueden decidir que no puede realizar un papel protagónico en otra serie si ya lo está realizando en una. Pues mira, no lo sabría a ciencia cierta. Yo en esa empresa en lo particular casi nunca fui. No sé cómo funcionaba Salgado, pero sí puede ser y tiene cierta lógica, porque mira, es como cuando yo me voy de Audio Master, o sea, para lo que yo hacía lo tuvieron que cubrir 14 actrices. Lo que una actriz hacía lo cubrieron 14 actrices, imagínate. Entonces, sí es un gran lío para una empresa darle tanto, como tanta, es que no quiero decir ni poder ni importancia, pues, pero como depender tanto de una sola persona, ¿me explico? Si algo le Sí. pasa a esa persona, se enferma o se va de viaje o se sacó la lotería y se va a dar la vuelta al mundo, ya sabes, te deja mal en dos series importantes. Por ejemplo, en el caso de Jesús, a lo mejor hubiera que, si algo le pasaba a Jesús, por decirte, se enfermó y lo operaron del apéndice, no hubiera podido grabar ni Caballeros del Zodíaco ni Dragon Ball. Entonces, la empresa le queda mal doble al cliente, ¿me explico? Entonces, sí tiene Sí. cierta lógica en ese sentido. La verdad, yo no sé si así funcionaba la cosa ahí en Salgado, pero tiene cierta lógica. Era la consulta. Volviendo nuevamente al tema de las aventuras en pañales, Sí. ¿por qué decidió salir del papel de Carlitos? Porque, no sé, digo si es que se salió, porque después lo tuvo que realizar la señorita Lili Barba. Ah, pues por lo mismo, porque yo te digo, me fui de Audio Master y en Audio Master hacía Tropical Heat, Aventuras en Pañales, Los Simpson, estos personajes de la Warner Brothers, eran muchísimas series, ya no me acuerdo, Mad About You. Hacía muchísimas series. El caso, por ejemplo, de Mad About You, que es un sitcom con Helen Hunt y Paul Reiser, yo ¿Ya? llevaba, fue una serie que duró 10 años y yo ya era la última temporada de la serie y faltaban cuatro capítulos para terminar la serie cuando yo Tenemos jugué.
tenemos un pequeño problema con la conexión. ¿No escucha bien ahora, señorita Marina? Señorita Marina, ¿no escucha bien ahora? ¿Aló? Vamos a llamar nuevamente a señorita Marina. Recordemos que estamos con, bueno, tiene un pequeño problema de conexión, pero ahora lo vamos a llamar, así que ahora sí te fuiste, me echan la culpa a mí. Ay, ay, ay. A ver, vamos a llamar nuevamente a la señorita Marina para poder seguir con esta entrevista. Vamos a echarle la culpa a lo que es el eclipse, ¿ya? El eclipse lunar que se está sucediendo. A ver, vamos a intentar nuevamente de llamar. ¿Se nos escucha bien o no, chiquillos? De radio. Una consulta. ¿Ahora Hello. sí? ¿Te volviste a ir, ingrato? ¡Ah! ¡Me echan la culpa a mí! Ah, pues no sé, alguien. Echémosle la culpa a la luna. Exacto, la luna, el Sí, eclipse. la luna. Después vamos a bombardear la luna, no se preocupe. ¿En qué te quedaste? ¿En qué se quedó usted? Quedamos en, con respecto a que se tuvo que desligar de Audiomaster para, y por eso que no pudo realizar el papel de Carlito después. Ah, sí. Te digo, la serie de Mad About You, faltaban 4 capítulos y entonces hacen pruebas de voz y la dobla otra actriz, pero cuando se la entregan al cliente no le gusta. Y entonces dice, no, no puede ser, yo quiero a la misma actriz y no sé qué. ¿Y cómo iba a decir Audio Master de que lo que pasa es que fuimos tan imbéciles que la actriz se enojó y se fue? Pues mira, afortunadamente Columbia, que pues sí, sí sabía que había pasado. Dijo, pues me vale gorro, yo voy a buscar entonces quién la pueda conseguir. Y terminé haciendo esos 4 capítulos en Sonomex, para Colombia, pues, de Mad About You. Entonces la serie completa tiene mi voz, pero se me cambió, pues, en Audio Master. Ah, ¿verdad? Eso nadie lo sabía, ¿eh? Bueno, para eso estamos, para informar. Exacto. Increíble todo lo que puede suceder con respecto a una huelga que, bueno, aquí nosotros cuando se realizan estas convenciones de animación, tuvimos de invitado a don Humberto Vélez, Ajá. junto con otro gran actor, la voz de, parece que fue don Gabriel Chávez. Que hace excelente. Ajá. Sí, con don Gabriel Chávez también. Y ahí nos estuvieron comentando un poco sobre la situación que pasó allá. Pero obviamente yo a mi edad, en ese tiempo, era un niño, no entendía muy bien qué es lo que pasaba, no conocía todo el ámbito del doblaje. Yo creo que varios de los que nos están escuchando también quedaron así como perdidos, por qué había pasado esto. Yo creo que va a seguir. Pero por eso estamos grabando el programa, para que no sigan preguntando lo mismo y porque ya está grabado. Ya está respondido. Pero mira, la gente escucha lo que quiere escuchar y entiende lo que quiere entender, entonces van a seguir preguntando lo mismo. Sí, son todos unos aburridores. Ha realizado muchos papeles. Bueno, a todo esto, ¿qué tal encontró usted la voz de Lili Barba en la interpretación de Carlito, según su punto de Pues vista? bastante bien, o sea, la copia perfecto. Entonces, pues sí, no, no se sintió tan brusco el cambio de lo que sí, la interpretación es diferente, porque siento que el Carlitos de ella es un poco más chilloncito que el que yo hago. No sé, como que es distinto, porque bueno, pues a fin de cuentas somos personas distintas. Entonces, bueno, son diferentes. ¿Usted se siente identificada con la actriz Nancy Kerwin? ¿O no? Para los no entendidos, ¿quién es Nancy Kerwin? Es la que hace la voz de Bart Simpson y también hace la voz de Carlitos en Aventura en Pañales. Ah, sí. Ah, no sabía. Es la misma persona. Sí. Mira, qué maravilla. Así que por si acaso ahí, esas dos interpretaciones, tanto lo hizo ella y a la vez lo hizo usted. Fíjate qué chistoso. No, Sí. sí, nos tenemos que conocer en esta vida o Va en a tener que ir a Estados Unidos.
Claro, la voy a tener que conocer. Aquí nos dice, también usted participó en dos capítulos de programa Cyrnet, en lo que se hacía una reseña de los juegos de The Simpsons Games. Al estar basado en el juego de los Simpsons, Marina Huerta dobló a Marge y a Bart en escenas muy cortas en las que hablaban estos personajes. ¿Se acuerda Mira, un no me poco acuerdo. sobre eso? No, ni cuenta, pero qué padre, ¿no? No, no me acuerdo. Vamos a dilucidar más situaciones. A todo esto, según su apreciación, Sí. ¿qué tal ve usted lo que son las teleseries brasileñas? Hemos tenido varios actores que realizan trabajos en teleseries brasileñas, como, vuelvo a reiterar, la señorita Lira Ibarra, que estuvo haciendo la voz de la esclava Isaura. Ahí, conchale, vale. Estuvo haciendo la voz de la esclava Isaura. Pero usted también ha realizado trabajos como en El Clon, La Casa de los Siete Mujeres, América, ahí con el papel de Eliana Giardini en las telenovelas brasileñas. ¿Qué tal encuentra las teleseries brasileñas usted? Buenas. Maravillosas. No, son Sí. maravillosas, es un reto y es un deleite hacerlas, porque son estupendos actores y Sí. y bueno, es un grado de dificultad altísimo, porque el portugués tiene muchas palabras muy parecidas al español, entonces la sincronía tiene que ser muy, muy precisa, las interpretaciones son buenísimas, entonces sí, es un reto técnico y actoral para cualquier actor de doblaje, doblar las telenovelas Salud. brasileñas. Gracias. Tengo tos, perdón. No se preocupe. Si quiere, si desea, puede tomar un poquito de agüita, no hay ningún problema. No le privo de la sed. Aquí tengo la agüita, pero pues de todos modos, la tos llega, la tos llega. Bueno, en los términos de lo que son las teleseries brasileñas y lo que son las teleseries mexicanas, ¿qué crítica tiene usted? No, pues son súper diferentes. O sea, simplemente desde las temáticas. Son muy diversas y muy complejas las brasileñas. Y las mexicanas, pues es lo mismo. ¿Cuál considera quién mejor? Señorita Marina. ¿Escucha, señorita? Oh, se nos fue, ¿no? Justo en la pregunta más importante, la que le da el clavo el asunto. Vamos a llamar nuevamente. Estamos en vivo y en directo desde Espacio Freak, obviamente, con Marina Huerta. En vivo y en directo. Así es. Comentándonos un poco sobre lo que es el trabajo de doblaje, en la cual ha tomado papel. De por sí, buenos papeles y buenos trabajos. Ahora sí. Y ahora sí. Maldita luna. Sí, oye, ¿qué onda? No, a mí que el intérprete es chafísimo. No vaya a estar robando internet, señorita Marina. No, fíjate que no, es Prodigy de Telmex y es espantoso, malísimo. O Bien, demandemos nomás. sí, es pésimo, pero ni modo, ¿qué vamos a hacer? Es lo único que tengo ahorita. A todo esto, ¿qué tal es actualmente la relación que mantiene con los actores originales de Los Simpsons? Buena, mala, llevadera, no llevadera. Porque usted prosigue en Los Simpsons, pero ellos no. Pues mira, Humberto no lo he vuelto a ver, Patty tampoco, a Nancy no la he visto, pero sí nos chateamos en Facebook y eso. Pues no sé, mira, yo creo que ahí cada quien volvemos a lo mismo, va a ver lo que quiere ver y va a entender lo que quiere entender. Digo, qué lamentable que con esa huelga de todo este cambio de voces que te cuento de Audiomaster y de Estrellita y demás, por una muy mala negociación y un muy mal momento histórico, se perdieron hasta amistades, ¿no? De muchos años, no solo mías, sino de otros actores. Hubieron cosas muy, muy terribles que no debieron haber pasado nunca. Pero bueno, mira, ahora sí que por eso, por alguna razón pasan las cosas y yo creo que hay que aprender de todo y tratar de sacar la mejor experiencia. Entonces sí, es lamentable que no los he vuelto a ver.
Creo que a Patty sí me le he topado una que otra vez y bueno, nos saludamos cordialmente, pero pues hasta ahí, ¿no? Y a Humberto ese sí no lo he vuelto a ver. Coincidimos en Argentina, yo estaba en Buenos Aires y él sí. Hace en la Expo Tunes o algo así. Y bueno, ahí sí supimos que estábamos enlazados o lo que tú quieras. Hemos estado enlazados por teléfono, ha sido cordial, ha sido educado, pues, ¿no? El asunto, sin mayor violencia ni agresión. Pero hasta ahí nada más. Con Gabriel Chávez también he coincidido en algunas convenciones. Y ya, bueno, Jorge Ornelas y algunos otros, Luis Padilla y demás, bueno, trabajaban conmigo en mi empresa y todo, pues eso lo seguí viendo. Víctor Belgrado, Alejandro Mayén, o sea, muchos lo seguí viendo y no hay problema, ¿no? Pero supongo que preguntan por los más chipopios, ¿no? Bueno, sí, aquí todos los fanáticos de los Simpsons preguntan por ello, y eso es lo que, porque a varios no les ha gustado para nada lo que es el cambio de hoy, por eso mismo. Ahora sí, estamos comentando, ahora sí, vamos a llamar nuevamente, que se nos ve un poco la señal, ahora sí. Ahora sí, ¿en qué te quedaste? Nada, es que varios son los que reconocen los trabajos de los actores en esos tiempos. ¿Y qué tal a usted le parece los actores actuales, los actores de doblaje actuales? Su opinión. Pues fíjate que hay un chorro que ya ni conozco. es que la verdad siento que está ya muy muy pulverizado el conocimiento. Puede haber dominio tal vez de la técnica, pero no hay interpretación. Hay tal vez en otros casos una como idea de querer interpretar, pero feo, no sé, la verdad. A muchísimos no los conozco, o sea, no los conozco, ¿no? No te podría decir realmente qué. ¿Encuentra un poco flojo los trabajos actuales? Los encuentro, ¿sabes qué? Carentes de pasión. Y eso es muy triste. Esa pregunta nos connotó el señor Luis Donaldo por medio del Twitter de Espacio Freak. También estamos en Twitter. Ah, pues muy buena pregunta, porque sí, yo siento que no hay pasión ahora. Mira, antes era todo un logro poder interpretar el mínimo personaje en cualquier cosa. De verdad, te daba muchísimo orgullo que te dieran la oportunidad de hacerlo. Y ahora tal parece que no, o sea, tal parece que cualquiera puede hacerlo y no lo respeta, no lo valora, no lo engrandece, no lo honra. Y eso es muy triste. Pero me queda claro que la gente no lo hace porque nadie se lo enseña. O sea, nadie le enseña que tiene que hacer eso. ¿Cree que el maestro puede tener algún problema por ahí? ¿Por parte del maestro de dirección? ¿Cómo? No entiendo. ¿Maestro? ¿Cuál maestro? Bueno, los actores obviamente se guían por los maestros que le enseñan lo que es el doblaje. ¿Cree que puede haber algún problema, no sé, con algunos directores que no saben manejar muy bien lo que es la dinámica del doblaje? Que puedan que salgan este tipo de... de, podría decir, prototipos de actores. Uy, se nos perdió de nuevo. ¡Mala luna! ¡Maldita luna! ¿Cómo puede ser así esta luna? Como les dije, estamos haciendo el mayor esfuerzo posible para estar conectados con la señorita Marina, porque, bueno, hay problemas de internet. Hola. Ahora sí. No entendí. ¿Me oye, señorita Marina? Sí, no entendí esto último que me dijiste. Bueno, actualmente hay muchos talleres de doblaje. ¿Usted Ajá. cree que la toma de las decisiones de los encargados, los maestros, de guiar a los alumnos, no ha sido muy eficiente? Lo que pasa es que siento que sí, no tal vez de los maestros, sino de este sistema que se está dando. Una cosa es que yo te enseñe la técnica, pero tal vez no puedo al mismo tiempo irte enseñando el respeto y el pundonor y el, ya sabes, porque te estoy enseñando la técnica, ¿me explico?
Sí. Eso era algo que también lo ibas aprendiendo poco a poco en las salas, al ver cómo se desempeñaban los demás actores, etcétera, etcétera. Y eso es complicado que te lo digan. Mira, por ejemplo, antes, si tú llegabas tarde, perdías tu llamado, perdías tu papel. Ahora, si tú llegas tarde, jodes a toda la producción. O sea, desde ahí estamos muy mal. ¿Cómo? Porque llega tarde una persona, vas a afectar a las siguientes 15. Que se afecte a esa persona que llegó tarde, por la razón que haya sido. Pero si él llega tarde, esa única persona es la que debe salir perjudicada, digamos, porque a lo mejor no termina su llamado completo, va a tener que regresar a otro día o a otra hora, etcétera. Y no que ahora los que están dirigiendo perjudican a las siguientes 15 personas que llegan después de esta persona que llegó tarde. ¿Me explico? Desde ahí ya estamos al revés. Y como eso, pues imagínate todo lo demás, Sí, ¿no? es súper complicado. Volvemos nuevamente a la responsabilidad. Exacto. Y al hacer las cosas que te gusten y que te apasionen. O sea, no solo, ay, no sé, no solo porque tienes el talento, porque podemos tener talentos para muchas cosas, pero no todas las cosas nos apasionan, ni todas las cosas las respetamos igual. A todo esto se me pasó esta pregunta. ¿Qué opinan sus hijos de tener a Bart dentro de su familia? Pues es curioso, yo supongo que les tendrías que preguntar a ellos. Pues primero era como muy cotidiano, después sí van como dimensionando un poco de qué se trata y bueno, pues les da mucho orgullo. Después empieza a ser molesto para ellos porque de repente, por ejemplo, hoy he estado en la casa y no he estado en todo el día, porque estoy haciendo otras cosas, o sea, la entrevista contigo, luego estuve haciendo otras cosas de la escuela, Perdón por vaya. molestar. Entonces, sí estuvimos aquí en la misma casa, pero, pues, o sea, comimos juntos y punto. O sea, ya lo demás, ya no, ni platicamos, ni nos dimos beso de buenas noches, ni nada, ¿no? O sea, cosas así. Entonces, sí empieza a ser molesto para ellos, pero no sé, pues, supongo que para cualquier niño debe ser como interesante que sus papás se dediquen a cosas tan diferentes, ¿no? ¿Cuántos años tiene su hijo? Perdón, la pregunta muy muy personal, pero ¿cómo de cuántos años estamos hablando? Señorita Marina, ¿se nos va a perder? ¿Se nos va a perder? No, que no se nos pierda. Se nos perdió. Ay, ay, ay. A ver, vamos a llamar nuevamente, ¿ya? Ahora sí. Ahora, si es que no sabes qué, tienes la hora en que todo mundo se empieza a conectar y se satura todo cañón, ¿no? Usted me comprende, usted me comprende. No, pues. ¿Cómo cuántos años tienen sus hijos? Perdón la pregunta tan personal. 18, 15 y 13. Ah, pero ya están grandecitos ya. Sí, ya están grandecillos. Señorita Marina, Dime. vamos a volver un poco al ámbito nacional chileno. Ah, Porque muy sabemos que ha bien. tenido usted un contacto súper directo con producciones chilenas. Ya sea tanto en lo que ha sido Oogway McPato, en Rapanui, Ajá. la película. Yo creo que todos los que somos chilenos y Latinoamérica de Sur conocerá la historia de Oogway McPato. Es muy entretenido. Bueno, sacado del cómic, y esta fue la primera y última película que se ha realizado sobre Wu. Sí. Y también otro personaje súper connotado a nivel latinoamericano es Papelucho. Sí, la verdad fue divino. Ya no me acuerdo cómo fue que empezó la relación con Juan Diego y con Alejandro, pero fue maravillosa desde el principio. Alejandro es un niño, se llama Alejandro Rojas. De hecho, creo que ¿Ya? es el director de la carrera de animación de la Universidad Mayor, ahí en Santiago. ¿Ya? Wow. Y es un niñote, o sea, llegó a México fascinado, oyendo las voces. Bueno, el más feliz, aparte me encanta porque comió de todo, lo llevábamos a comer, ya sabes, toda la comida típica mexicana. Decíamos, bueno, este pobre hombre va a acabar enfermo aquí. Pues no, o sea, feliz. La verdad los quiero muchísimo, Juan Diego Garretón y Alejandro Rojas.
han sido maravillosos. Y bueno, pues empezó toda esta travesía con ellos. Hicimos estos dos largometrajes, otros muchos proyectos, pilotos para sus series, otras cosas, ¿cómo se llamó? Yo no me acuerdo. Pero hicimos varios trabajos con ellos y la verdad, muy, muy lindo. Tuve la oportunidad de estar con Alejandro ahí en la universidad, con Jessica. La verdad, muy, muy bonito. Un saludo enorme para todos ellos de Cine Animadores, que me encanta el trabajo hecho justamente con esto que hablábamos, con mucha pasión, con mucho amor, con mucha entrega por la animación. Y se nota en esos proyectos, ¿no? Yo creo que sí, son muy bonitas películas. Porque ahí había todo un tema en el sentido en que era el renacimiento, porque son cómics o animaciones que uno esperaba hace muchos años de poder conocerlo en el cine. Y ajá, se pudo realizar tanto con Hugo y Mapato. Bueno, es un sentimiento de pésame porque el creador de Hugo y Mapato murió. Ay, qué pasado. pena. Pero lo que es el legado tanto de Papelucho como Wu es innegable. Claro. Era muy distinto lo que era la enseñanza antes como la enseñanza actual. Ajá, ajá. Como también el humor. Claro, el humor, sí. No, era todo un reto, la verdad. Era todo un reto hacerlo, porque además, ¿sabes qué? Tenemos expresiones idiomáticas que yo no conozco. ¿Cachai? Que son diferentes, ajá, y yo no podía pronunciar, pues, ¿no? ¿Cuál entonces, le costó más? Bacán. ¿Bacán? Bacán, yo no sabía cómo decirlo, o sea, pero es que, ¿qué es eso? ¿No? Me decía, pues es como de asombro, como de yo bota, pero ¿cómo es? Genial, sería como genial. Exacto, y pues no me salía. Entonces, sí, la verdad sí tuvimos ese tipo de problemitas, pues. ¿No le han enseñado ningún garabato chileno, sí? Garabato, los chilenos son... es garabato. ¿Ah? Es garabato. Para mí garabato es como un rayón con lápiz. Ah, acá en Chile decimos garabato como groserías. Ah, okay. No. Así como. No. Así bueno, como el... decir. ¿No? Weón, y cosas por el estilo, weón, oye, weón. Pero me encanta, he de decirte, me cuesta mucho trabajo hablar con chilenos, porque hablan muy ¿sí? bajito y yo soy un poco sorda. Entonces, yo soy súper alto para hablar. Exacto, o sea, contigo no he tenido ese problema. Y aparte tú hablas despacio, pero normalmente hablan rápido y súper bajito. Entonces me cuesta mucho trabajo. Yo con ellos dos les decía, no, escríbeme. Hablamos por Skype y le decía, no, escríbeme mejor porque no te entiendo. Pero me gusta mucho el acento chileno, ¿no? Que hablan así, que es muy dulce, está hablando. Me gusta mucho. Sí, es muy bonito. Ay, yo encuentro una como... comida deliciosa, bueno, qué cosa, unos vinos, no se diga. Riquísimo. ¿Sí? Sí. No, bueno, yo fui y mira, no soy así como muy exploradora para comer. Y siempre cuando viajo fuera de México digo, ay, ¿qué voy a comer ahora, no? Y no, la verdad, kilos subió? Chile, bueno, comí delicioso. ¿Cuántos kilos subió? No, hasta eso no tantos. He subido más. Estoy, qué cosa tan horrible, ya me tengo que poner a dieta. ¿Alguna empanadita? ¿Probó empanada sí, chilena? Sí, claro, empanada. No, probé de todo, riquísimo. Nos llevó Alejandro a un lugar que era así como... como que viste las mesas de teppanyaki que tienes como que la parrilla al centro de la mesa, sí. Pero ahí era como un wonk y entonces tú pedías los ingredientes y los asabas ahí en el wonk como tú querías. Entonces la verdad se me hizo divino ese, no sé si sigue ese lugar, pero yeah. Se me hizo muy original y dije, ay, qué padre, qué rico. Y luego ¿pruebo la parrillada? ¿La qué? ¿La parrillada? Pues yo creo que sí, seguro. No sé, yo comí de todo. Bueno, la parrillada, ¿cuántas, supongamos? Es como un horno pequeñito que se te deja en la mesa.
en donde te ponen papitas ya cocidas, te ponen carne asada, longaniza, ubre, de todo un poco. Es súper Ajá. consistente el plato Sí, y eso grande también también. aquí lo tenemos también así. Igual Ah, se llama parrillada. Y igual nos es copiaron. carne, chorizo, nopales, en fin. Nos Sí, no, copiaron. te digo todo. Ajá. Y bueno, y bebí también de todo. ¿Llegó consciente o no? Sí, no, claro, sí. Mira que acá los chilenos son muy buenos para tomar el vino. Ah, pues está muy bien. O sea que seremos grandes amigos. Ay, sí. Uy, si supieran. Ya, cambiando un poco el tema porque si no vamos a quedar con hambre. Sí, sí, mejor cámbiale de tema, porque ahorita no voy a bajar a hacerme nada de cenar. Aquí José Antonio nos solicita un saludo, como Carlitos, si se puede. José Antonio, yo no te puedo mandar saludos porque soy muy chiquito, pero sí te puedo mandar muchos besos. ¡Buah! Y para la señorita Alanis Gómez como Fly, por favor. Alanis, por el poder de Van, vamos por ella, Crocodile. Wow. Yo quedé inconcluso y me sorprendí porque estuve revisando un poco en su currículum de Wikidoblaje. Estuvo en la que fue la dirección del Chavo del 8 animado. ¿O Ajá, está? sí. ¿Está o estuvo? Estuve, ya ahora no lo hago, pero sí, yo participé, digamos, en la elaboración del casting, en llamar a los actores, en coordinar la producción, y yo dirigía, el Chavo Animado se divide en dos etapas. Primero se graba el audio guía sobre el cual animan ya el capítulo, y después tiene una última pasada, que digamos que es el doblaje, en donde se rellenan o se cambian algunas frasecitas, se rellenan las reacciones, etcétera, etcétera. Entonces, el primer proceso lo hace otra persona, que es el director artístico, digamos, y yo hacía ya el segundo proceso con los chavos, con los... ¿Aló? No, que no se nos vaya, que no se nos vaya. No, 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 Ya te fuiste. no. Allá, ya te volví a oír. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. ¿Y? ¿Y qué más? No, ya, pues ya. Ah, ¿Ah? quería hacer una pregunta con respecto al Chavo del 8. Venga. Me sorprendió. Bueno, antes de esa pregunta, que se me acumulan todas. ¿Tuvo algo que ver don el señor Bolaño dentro de los estudios de esta producción animada o no? ¿O fue independiente? No, Roberto Gómez Bolaños ya no, pero su hijo sí. O sea, su hijo estuvo, de hecho, el primer día de la grabación. De hecho, tengo unas fotos de ¿Sí? su página de doblaje que está él ahí en el primer día de grabación. Sí, claro, ellos están como al pendiente de todo esto. Es un producto de ellos, de hecho. ¿Y qué tal fue su impresión? Porque yo cuando escuché a Don Ramón, y yo nunca me hubiera imaginado que era Mario Castañeda quien realizaba a Don Ramón. No, el peor te la cuento, que según Mario, él no veía ni al Chavo, o sea, no conocía ni a Don Ramón ni a Ñoño. Le digo, puta, pues te sale igualito, güey, o sea, ¿cómo? Y sí. Porque a Hasta uno lo sorprende, tres porque añitos. a uno le sorprende porque Mario Castañeda, yo la mayoría de los trabajos que yo conozco de Mario, casi siempre tiene el mismo tono. Claro. Pues. Pero en este... Finalmente yo creo, ¿sabes qué descubrí yo después de ser empresaria? Que tengo un gran talento para el casting. ¿Sí? Ajá, o sea, ese es de mis grandes talentos. Y bueno, el caso de Mario, o bueno, este no fue talento mío ni nada, estábamos haciendo las pruebas y yo le llamé a Sebastián Yapur para don Jirafales, por supuesto. Y entonces cuando él se da cuenta de lo que es, me dice, por favor, déjame hacer el de Kiko. Y yo, ¿estás loco? ¿Cómo crees? Y ya nos dijo, no, 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 o sea, yo, por favor, déjame hacerlo. Ya nos contó, que pues, seguramente les contará eso, pero bueno, para no robarle la historia a él,
que bueno, él de chiquito estaba así como muy obsesionado de Kiko y bueno, se lo tenía más que estudiado. Sí, también realizó la voz de Kiko, pero lo que aquí me sorprende es que estuvo don Edgar Vivar también. Kiko original. Ay, no, perdón, perdón, me estoy. Pa, 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 me estoy divagando. Edgar Vivar estuvo realizando la voz de Ñoño. Ahí, por si acaso, voy a corregir un poco esa información, ¿ya? Estamos llamando nuevamente porque se nos perdió la comunicación con la señorita Marina. Así que estamos tratando de volver nuevamente para que nos comente un poco sobre esto. El Chavo del 8 animado, en la cual ella corrió lo que ha sido la dirección. ¿Ya? Pam, 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 pam. Estamos en vivo en directo desde Curicó, séptima región de Chile, para todo el mundo, transmitiendo esta entrevista con la señorita Marina Huerta. ¿Ya? Ahora sí. Ya, fuiste de nuevo. Bueno, te ¿Por qué quedaste. siempre me echan la culpa a mí? ¿Por Porque, qué? ¿sabes qué pasa? Yo aquí veo así como restableciendo conexión, restableciendo conexión. Sí, porque se nos perdió la señal. Frente. Me sorprendió que estaba Don Edgar Vivar también ahí dentro del elenco. No, estaba su hijo. Su hijo, que creo que se llama igual. Pero Sí. es lo que te iba a decir, o sea, ya habíamos probado al hijo de él, a muchos otros, y pues no, ninguno le pegaba tan bien. Y bueno, cuando vimos a Sebastián fue así de wow, qué cosa, ¿no? Y lo único que no le salía a Sebastián era el llanto de Kiko. Entonces el llanto de Kiko lo hace otra persona y ya, de hecho. Por lineamientos de Estados Unidos, pues se quitaron muchas cosas muy clásicas del Chavo, que es cuando Don Ramón le pega y ya sabes todo Toma. eso, porque lo consideraban como muy ofensivo para la niñez. Y Ah, él. vale. Aló, señorita Marina. Señorita Marina, no se nos pierda, por favor. Señorita Marina, ¿no escucha? Se nos perdió la señorita Marina. Fuchan, están todos conectados en internet en este instante, por eso es que se nos hace un poco complicado la comunicación. Pero ahí estamos tratando de volver nuevamente con la señorita Marina Huerta, ¿ya? Comentando un poco sobre los trabajos de Chavo del 8. Ahora sí, Listo. fue culpa suya. Me volví a ir. Bueno, nos estaba comentando un poco sobre eso, un poco las censuras que se dieron en la serie, que yo creo que fue una estupidez inmensa. ¿Por qué? Porque acá en Chile todavía se está transmitiendo el Chavo del 8, la versión live action. Claro. Ah, y con el mismo término, los mismos cachuchazos, como se dicen. Entonces, algo ilógico que en la animación la hayan cambiado. Pues sí, pero hazle entender eso a los CEOs nuevos, chavitos, jóvenes, inexpertos, ¿qué te puedo decir? Pero pues ni modo, ellos son los que te dan los lineamientos a seguir y pues tú como estudio, pues no te queda más remedio que acatarlos. Pues ahí sí que hacemos, ¿no? A todo esto, anduvo por ahí Doña Florinda en los estudios, ¿no? Porque sabemos que ella. Uy, uy, uy. No, Bueno. fíjate que no, ¿eh? Al menos Ah, ya. en todas las cosas, por ejemplo, cuando el lanzamiento de cada temporada o lo que tú quieras, no. Sí iba Roberto Gómez Bolaños, ¿Sí? pero no iba Florinda. Sí, porque según la percepción que tenemos acá en Chile con respecto a Doña Florinda, es como la Yoko Ono de los Beatles. No sé si acaso se me entiende. Ay, se nos fue de nuevo la señorita Marina. Ya, chicos, vamos a hacer la última intervención, ¿ya? Porque, bueno, tenemos un pequeño problema con la señorita Marina. Está súper interesante la conversación, sí. Ahora Sí, sí, señorita Marina, dígame. vamos a hacer la última intervención porque, bueno, se nos están surgiendo un poco problemas con la conexión. Okay, muy bien. ¿Ya? Nosotros acá en Chile,
conocemos a la señorita que hace Doña Florinda, como la Yoko Ono de los Beatles. No sé si acaso allá en México es igual. Okay, sí. Porque, y más encima, que es como muy mandona. No, no, por eso que preguntaba si acaso fue Doña Florinda por allá a mandar un poco. No, 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 para nada, para nada. No, te digo Ah, ya. que ni fue. Ah, ya. No, no estaba ni preocupada. ¿Se sabe si acaso esa serie se va a transmitir, la versión animada en Japón? No, en chino, hasta donde yo me quedé, había así como tratos de en China. Pero la verdad no sé. Finalmente, bueno, es un producto que ha gustado mucho. El gran problema que tiene es las voces. Sí, en México, la verdad, yo creo que porque somos muy, o sea, el mexicano, aunque sea con chicle, pero te repara las cosas. En cambio, en otros países luego sí es complicado que haya gente que pueda copiar estas voces. Ponle la de Kiko, que es así como muy característica, la del Chavo, que también es como muy, muy identificada. Entonces, sí está difícil que en otros idiomas las logren copiar. Yo vi la versión japonesa de Live Action de Chavo el 8. Y Ah, me sí. gustó, sí, me gustó mucho la voz que realizaron con Don Ramón y con Kiko. Ah, pues Salía mira. bueno. Pues Sí. ojalá, ojalá. Mire, ahí busque por YouTube, la persona que no están escuchando, por YouTube busquen Chavo del 8 en japonés y le van a aparecer algunas escenas de esa serie. Ah, mira, pues qué bien, qué padre. La La última verdad, qué consulta. orgullo. ¿Ah? Dime. Qué orgullo, qué bien. Qué genial. Sí. Y la última consulta que quiero hacerle antes de que ya terminemos la entrevista el día de hoy, que a todo esto fue un grato sentimiento de haberla tenido a una gran profesional como usted acá, ¿eh? Ay, muchas gracias. Es sobre Death Note. Es una de las series que ha connotado mucho en el ámbito ideológico con respecto a la animación. Ajá. Death Note. Tuvimos la participación acá en Espacio Freak con la señorita Rebeca Gómez, Ajá. que realiza una de las voces de la serie. Sí. Usted como directora, ¿qué tal encontró esta animación? Pues a mí me gustó mucho. Fue una serie que sufrimos mucho. La verdad la padecimos. Porque eran 37 capítulos y dijimos, ay, acabamos pronto. No, hombre, o sea, fueron como 10 meses insufribles por el cliente espantoso. Pero bueno, el trabajo, creo que el casting estuvo muy bien, la dirección estuvo muy bien. Fue un proyecto súper cuidado, bueno, en exceso, hasta la enfermedad, te podría decir. Y sí, no, 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 de verdad. Mira, por ejemplo, llegaba un retake que bueno, era, haz de cuenta, escrito. Tú lees, dice de Magagua, debe decir de Magagua. Y dices, ay, chinga, no entendí, ¿no? O sea, tú Ya solo madre. dices, ¿qué digo? ¿No? Y como ese, varios. Y no entendíamos qué es lo que querían y no entendíamos qué es lo que querían. Y muy, muy, muy meticulosos en los criterios. Y, pero bueno, creo que a fin de cuentas la serie vale mucho la pena. Está muy bien hecha. Sí es una animación muy agresiva, ¿no? Muy, muy fuerte. Pero a mí me gusta. La Ajá, le ideología que entregó de por medio de un bloc de notas matar a una persona y en este sentido de hacer justicia. Mira, eso se me hace aberrante, pero bueno, pues si a la gente le gusta por alguna razón, bueno, pues adelante, ¿no? La música me gustó bastante. ¿O será que ya de tanto oírla y oírla y oírla, pues ya te acaba gustando? Bueno, sí. Yo lo vi en formato japonés. Tengo que reconocerlo. ¿Aló, señorita Marina? Pucha, señorita Marina, que se nos va, maldita luna. Ay, ay, ay. Chicos, en unos instantes más vamos a conversar sobre Dragon Ball Z y esta distribución con respecto a lo que es Diamond Field. Ahora Perdón. sí, no se preocupe. La ¿Me perdonamos. oye? Sí, la ¿Te oímos. oigo? Fuerte y claro. ¿Ustedes me oyen? ¿Sí? ¿La oímos? ¿Usted me oye? ¿Señorita Marina? ¿Señorita Marina, me oye? Pucha, se nos fue. Bueno, último tema a tratar que es sobre Death Note, ¿ya? Quiero hacer una pregunta súper agresiva. Vamos a ver qué me puede contestar con respecto a esa pregunta. Ay, ahora sí. Ahora sí. Sí. Señorita Marina.
Dime. La última pregunta. Si usted tuviera una Death Note, ¿a quién anotaría en ese libro? a En ese nadie. cuaderno. ¿Segura? Sí, claro. No tiene a nadie así como en el ojo diciéndole, voy a dejar tu nombre. ¿No? No, no, fíjate que no, ya a esta altura de mi vida ya no. Yo siento que las cosas buenas y malas te sirven, te enseñan, te hacen madurar, crecer, aprender, experimentar y todo pasa para tu beneficio. A fin de cuentas, la responsabilidad más bien cae en ti de que... Señorita Marina, no se nos vaya. No se nos vaya. ¿Me escucha o no, señorita Marina? Nosotros no la escuchamos. Y se nos fue. Vamos a hacer el bloque de despedida, obviamente, pero para ya empezar a comentar un poco sobre Diamond Film, ¿ya? Ojalá poder retomar contacto con la señorita Marina. Ya. Listo. Sí. Ya, señorita No, no Marina. te oigo. ¿Me No escucha? te oigo. ¿Me escucha o no, señorita Marina? No. A ver, vamos a hacer que me llame, ¿ya? Estamos en vivo en directo, obviamente pueden surgir este tipo de problemas, pero para eso estamos, para ya darle en el clavo de lo que es. Ya, a ver. Ahora sí. Señorita Marina, ¿me escucha? No, hay un pequeño problema con la conexión. Vamos a ver, vamos a estar llamando. Ya. ¿Por qué no me contestabas? Sí la contesté, No, no sí la me contesté. contestas. ¡Ah! No, me voy a... Mira, y me cortó. Ay. Esta maldita A internet. ver. Este maldito internet. Ahora sí. No, no te Sí. oigo. A ver. No te Yo oigo. sí. Yo sí a usted. Ah, pues yo no te oigo. Ay, qué horror. Bueno, si quieres, ¿sí me oyes tú? Sí. Pues Sí. pregúntame y así te contesto. Ok, entonces, ¿en qué íbamos? Ahora escribe rápido. Ahí sí. Con respecto a la No desesperen, nota está del escribiendo. Está llegando. Dead No se Note. angustien. Ah, sí, te digo que todas las personas, pues, aunque te hagan daño de momento, pero luego resulta que a lo mejor por eso que te hicieron, aprendiste tal cosa o ya eres más fuerte o ahora ya te relacionas de manera distinta, que entonces es más positivo para ti. Entonces yo no pondría a nadie en el Death Note. Sí hay personas que de verdad siento que se equivocan muchísimo en su manera de proceder, pero respeto a fin de cuentas eso, ya cada quien vivirá lo que tenga que vivir y pues qué tristeza, ¿no? Bueno, señorita Marina, fue un agrado de tenerla a usted. Ya estamos en el formato de despedirnos. ¿Me Ay, escucha ahora? sí, ya te escucho bien. ¿Ya? Pues contrario, muchas gracias a ustedes, la verdad me encantó poder chismorrear y hablar de muchas cosas que nunca había hablado. Me Qué gusta, me geni gusta. qué genial que hayamos sido un buen puente. Sí, la verdad sí. Y espero que ya no se hagan más chismes, ¿eh, muchachitos? Por favor, porque, ay, ¿cómo les encanta el chisme? Bueno, son los niños que quedaron inconclusos. Siempre van a haber esa generación. Sí, siempre, siempre. Pero bueno, finalmente son muy lindos y gracias a todos ustedes, a todos ellos, pues nosotros seguimos ahora sí que vivos y seguiremos, ¿no? A todo esto, señorita Marina, ¿actualmente en qué proyecto está? Actualmente, no, bueno, Los Simpson y grabé una novela brasileña que se llama Fina Estampa ¿Ya? y ya, ahorita es lo último que he hecho. ¿Y nos vamos de vacaciones? ¿Y nos vamos de vacaciones? No, ahorita estoy con lo de la escuela, que espero que crezca y que de aquí, de Yucatán, salga mucho talento de voces para todos ustedes. ¿Algún alumno en particular que diga este va a salir bien reconocido? No, mejor no digo, porque si no, de por sí ya no los conocen, imagínate. No, 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 ya mejor que ustedes los vayan reconociendo, seguro sabrán.
Ya después se enterarán. Yo espero que sí podamos sacar buenas semillas de aquí. Qué bueno. Señorita Marina, fue un gusto de haberla tenido con nosotros, haber compartido durante todo este tiempo, porque ya en México son casi las 2 de la mañana, perdón, la 1 de la La mañana. 1 de la mañana, sí. Sí, acá ya van a ser las 2 de la mañana en Chile. ¿Qué tal? ¡Qué horror! Se desvelaron muchísimo. Muchas gracias a todos los que están ahí desveladísimos. Bueno, pero mañana es sábado. Bueno, mañana es sábado y unos que otros tienen que trabajar, otros tienen que descansar, pero bueno. Ahora nosotros vamos a conversar con integrantes de la radio Espacio Freak con respecto al tema de todo lo que ha sido esto de Dragon Ball Z, Okay. que ha sido un tema, un temón durante estos últimos casi 6 meses en las redes sociales, increíble. Sí, qué cosa. Esperando, ojalá que sean las voces originales. Usted espera que, no sé, ya conoce lo que es Dragon Ball Z y los actores que participaron. ¿Gustaría que esta película tuviera las voces originales? Sí, claro, porque si no, sí sería una tristeza para todos los fans que no las tuviera, pero mira, eso depende de tantos factores que de verdad ojalá todos se conjunten y los fans puedan recibir lo que están esperando recibir. Son mis mejores deseos, o sea, mejores que de Navidad, la verdad. Señorita Marina, señorita Marina, ¿se acuerda Dime. sobre cuarto nivel? Que estuvimos comentando un poco sobre cuarto nivel. No, ¿qué es eso? Cuarto nivel es una empresa creada por fans, para Ah, fans. sí. Y se están dando frutos. Vamos a señalar un poco sobre los frutos que se están dando a ver con respecto a las voces originales para la película Dragon Ball Z. Oye, pues qué bueno. Algo me dijeron hoy que de qué, quién fue Diamond, no sé qué. Diamond Films es una distribuidora. Nosotros no podemos informar todavía porque no se nos ha dado luz verde para Ajá. comentar sobre la distribuidora en sí, porque Diamond Film, bueno, vamos a comentarlo ahí a la vuelta de un tema que vamos a tocar ahora. Señorita Marina, muchos besitos. Ojalá en un Muchísimas. futuro próximo podamos tenerla nuevamente acá en la radio y no con este problema de internet. Ah, bueno, muy bien, esperemos que sí. Les mando un ¿Ya? abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por haberme invitado a su programa. Y pues ahí nos seguimos en Facebook y en Twitter y ya saben, ahí estamos. Muchos besitos para usted y que le vaya estupendamente bien en el ámbito tanto familiar como profesional. Chicos. Ah, ¿me está escribiendo? Sí, es por un asunto de problema de internet y que. Bueno, nos mandó mil besotes a todos los que nos están escuchando. Y chicos, atentos que vamos a ir con la información de Dragon Ball Z después de este temita que vamos a escuchar. Yo creo que este tema ha sido muy sonado en muchos lados, pero obviamente nosotros también vamos a brindar este tema para todos los que nos están escuchando. Esto es el opening de una serie que está calando hondo ahora actualmente. Estoy hablando de Ataque de Titanes con este tema Yuren no Yumiya aquí en Espacio Freak para todos ustedes. La mejor música y a la vuelta vamos a comentar sobre Dragon Ball Z, así que estén atentos. ここで何も変わらない今置かれ
gana.